último programa de la temporada, nos vamos de vacaciones y yo no quería despedirme sin tener sentada en Manchester a una de las grandes protagonistas de esta última edición de los Premios Elegantes. Estos premios que celebramos hace un par de semanas en el Loca Puerta del Camino y yo creo que si sí, hay una imagen con la que todo el mundo se quedó y de hecho lo comentábamos la semana pasada es con Gracia de Frutos recogiendo ese maravilloso premio, emocionadísima. Gracias sentada en mi chester, ¿qué tal? Bueno, estoy igual de emocionada que el día de la gala, de verdad, me hace una ilusión tremenda estar aquí contigo. Bueno, pues yo encantadísima de que estés aquí y de que nos cuentes así cómo fue un poco todo, cómo viviste. De repente llegas un día por la mañana, lees el periódico y te encuentras que estás nominada. Eh, finalista estos premios elegantes 2019. Bueno pues con una sorpresa que no te puedes ni imaginar. No me no daba crédito, no me lo creía, pero pero bueno al final me lo creí, me lo creí sí. y ya mi vida cambió, mi vida cambió desde, desde el primer día de la nominación. De verdad que sí. O sea, ¿quién es la primera persona que te llama para decirte te he visto en el periódico felicidades ahí estás en estos premios? Mi hermana. Una de mis hermanas. Y, y la verdad, yo no, yo no me lo creía. Estás de finalista y tienes que ir a una gala. Y dije yo, ay, sí. Y entonces fue cuando tomé... Así conciencia, ¿no? Conciencia ¿De del hecho. Y dije, bueno, pues si hay que ir, se va. <laughs> ir por ir es tontería, que decía mi amiga Pepa. Ir por ir. Si hay es tontería. que ir, se va. Y que hay un premio del público. Pues hay que hacer campaña. <laughs> Oye, pues te diría que de jurado también muy bien ¿eh? pues, yo siempre lo digo y creo que es, lo difícil realmente es estar en esta lista de finalistas porque luego ganar o no ganar es un poco aleatorio pero estar en esta lista de finalistas que no es la primera vez que estás en la lista pero sí que al final estás de, de finalista, de que consigues llegar ahí y que es que todos los años te estén viendo personas que son profesionales y expertos en moda a las que le llames la atención por cómo vas vestida siempre, ¿no? Eso tiene que ser un subidón ahí, cada vez que eso te pones es, frente al armario. Eso es un chute de autoestima en vena y, la verdad, satisface y da mucha alegría pensar que, bueno, que estás, que estás observada y que les gusta a quien te observa mm -hmm. tu, tu estilo, tu forma de, de estar y de vestir. Oye, gracias ¿y te gusta la moda desde siempre? siempre siempre me gustó vestir y vestir bien eh, mi trabajo tengo que, por mi trabajo tengo que estar en contacto con el público uh -huh. con profesores con alumnos con distribuidores con libreros con informáticos en fin con un sinfín de, de, de personas y te obliga a estar con buena presencia entonces a mí siempre me gustó, vestir bien visto más bien sport ¿eh? pero bueno pero sí que es verdad que tú tienes un estilo muy personal vistiendo yo creo que vamos yo sabría ir de compras mira que no nos vemos tantas veces y yo sabría ir de compras y, y comprar para ti Ruta. <laughs> pues nada quedamos <risa> cualquier <risa> día y vamos de no pero me refiero sabes este punto de personas de sí. cuando tú vas por los sitios y dices te pega mucho esta prenda o tengo una prenda que es muy tú ¿no? Eso es que tienes un estilo muy personal. ¿Y cómo eras de pequeña vistiendo? ¿Cómo has ido cambiando así con el paso del tiempo? Bueno, de pequeña vistes es normal lo que te mandan, como todas. Bueno. Eras guiadiña. Sí, que se sí, sí, era guiadiña. Nos, somos cuatro hermanas y íbamos vestidas las cuatro iguales. Y era muy divertido vernos porque, bueno, nos parecemos mucho ¿Sí? físicamente. Y íbamos las cuatro iguales. Y, y bueno, era, era, era graciosísimo, pero bueno, me daba igual, ¿eh? yo iba tan contenta. Lo importante es vivir disfrutar la vida. Oye, ¿y ahora con tus hijas eh, intercambias ropa con la mayor? Sí, sí, mucho, mucho. Ella me coge ropa mía y yo le cojo ropa a ella. Sí, sí. Menos mal que está Carmen ahí en el medio, que te acompañó a la gala. Que la vimos que a mí me pareció así muy chulo, que la cogiste así muy emocionada, yo que eso estaba viendo de frente. Y de repente era como, ven conmigo y tal, que fue así como una forma también de hacerla más partícipe todavía de ese premio que habías conseguido. ¿no? Sí, sí, la quise hacer partícipe porque, bueno, es que eso fue un momento muy, muy emotivo y muy emocionante. Y ya que a tu marido no lo podías arrancar no, a mi del marido, sitio. Nada, imposible, imposible, imposible. <laughs> Aunque quisiera, no no querría subir. Entonces, yo sé que Carmen sí que me acompaña siempre y, y me apoya y dice, mamá, vas a ganar. Iba convencida, ¿eh? Iba convencida ¿no? de que iba a ganar, mamá, vas a ganar. bueno yo, bueno, pero aunque no gane, no pasa nada, Carmen. Mira, vivimos una experiencia nueva, me encanta de con compartirlo contigo y con papá. Bueno, claro. pues va a ser estupendo. Y uh -huh. fue estupendo. Oye, ¿qué sientes cuando de repente ya estás allí? Bueno, supongo que ya todo Santiago pasas ese proceso en el que todo Santiago te para por la calle, te... Eh, te anima te habla del premio etcétera y de repente te ves esa noche allí en la gala de los premios pasando ese fotocall entrando tal ¿Cómo pasas la gala porque además era tu primera vez no, sí. ¿No era una gala la que te había coincidido de, de... Era la primera vez yo estaba de verdad en una nube en una auténtica nube y, y yo decía dios cómo será cómo no será ¿Sabemos estar a la altura de las circunstancias? Bueno, supongo que sí. Yo soy muy espontánea y, me, y, y siempre confío en mis posibilidades. Y digo, bueno, pues venga, adelante, vamos allá. Y cuando entramos, claro, los tres decíamos, ay, bueno, vamos allá, hay que sobrevivir. <laughs> venga, adelante. Entramos muy, muy seguros de nosotros mismos y vimos a tanta gente estupenda, elegante y... y yo estaba eso, en, en una nube y, y cuando veo a Teresa de Masterchef, dije yo: sí. Teresa, te tengo que saludar, porque es que yo te sigo mucho en la tele y verte aquí en directo me, me, me encanta. Bueno, me dio un abrazo, sí, estuve súper es es cariñosa, bien. me encantó, sí. y eso ya nada más entrar. Dije yo: Bueno, esto va a ser maravilloso. Y fue maravilloso. Y al final fue una experiencia. Fue poco, poco, una experiencia total y absoluta, total. Cuando salen a pantalla las nominadas... No, Ay, Dios, aquí estoy. Aquí estoy. Oye, cuando oyes tu nombre, que dan el premio Esther Díaz y Chema Pazgago, dicen, y la ganadora es, abren el sobre ese momento en el que oyes tu nombre... Ay, mira, me empezó a latir el corazón a, a, a mil. Pum, 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 pum. Y ya me levanté, ya cogí a Carmen y ya y ya fue todo rodado porque fue a llegar allí y, y darme el, el zapato que es tan bonito. Es, que es me, muy bonito. Me encanta. Sí. Me encanta, lo tengo en mi casa y lo veo todos los días. Muchas veces y digo, cada vez me gusta más. <laughs> es, espectacular. es muy lucidito, es muy lucidito es muy lucido, además. Sí, ¿no? sí, sí. La, sí, la verdad es, es que sí. Pues fue a llegar allí al, al, al estrado, recoger el el premio. Bueno, fue una experiencia que, es que cuando me acuerdo, hasta me saltan las lágrimas de la emoción, de la emoción que sentí, que sentí. La verdad es que es que sí, me, me gustó. Y, y lo que el discurso que hice, que gustó tantísimo, que no, sí, paré, mucho. Que, que no paré de recibir, sí. recibir parabienes, pues m me salió también así espontáneo. Y dije, ay Dios mío, si ¿sí gano, ¿qué digo? Bueno, no voy a ganar, decía yo, no voy a ganar, no importa. Ah. No importa. Y si gano, ¿qué digo? Bueno, ya, ya se me ocurrirá algo. <laughs> Pero no se me pasaba ni por la imaginación que me lo fuera, que me fuera a llegar. Que, ¿Sabes? que me lo fueran a dar. O sea, que fue una experiencia es total, total para mí. Pues, gracia de frutos que además arrasaste en votos. Arrasaste. Podéis haberte llevado cualquiera de los dos zapatos, que de claro. Pero ya en público es que era no, no tenía rival ella. ¿eh? O sea, era... Buah, arrasó. Y, y la verdad es que yo creo que, que es una noche para vivir así emocionada, aquí lo comentábamos muchas veces y nos recordábamos, la semana pasada teníamos a Vanessa da Torre, la diseñadora de la firma Buret, que lo ganó el año anterior y yo también lo recordaba con ella que fue uno de los momentos más emocionantes de la noche precisamente porque ella lo vivió con muchísima emoción y decía es que es de las mejores cosas que me han pasado durante el año sí, incluso sí. bueno yo lo veía en su cuenta de Instagram que al acabar el año en fin de año bueno ella hacía un repaso de sus de, de cómo había sido su año y una de las noches así más maravillosas del mundo que he vivido que no me lo imaginaría bueno pues eran los elegantes y me hizo gracia porque todo el mundo dice Mucha gente dice, bueno, el próximo año que solo la entrego, que ya no tengo ese punto de nervios sí. y tal, lo voy a disfrutar muchísimo. Y luego la realidad es, ella decía, no, ni de broma, yo este año me lo pasé muy bien, pero el año pasado, que era mi año, <laughs> decía, muchísimo mejor. Muchísimo mejor, o sea, ese punto de, pues, de nervios buenos, ¿no? De emoción y tal. Así que el próximo año que te toca entregar premio, a ver cómo lo vives y nos tienes que contar si... Es Con muchísima intensidad es. lo voy a vivir y, y voy a disfrutar de la gala, voy a disfrutar de los, de los asistentes, del catering, de todo. Voy a, a disfrutar <laughs> al 100%. Oye, que esa, ¿cuál sería tu momentazo de esa noche? Si tuvieras que hacer así ese parón de... Mi super momento, cuando piensas en la gala de elegantes, ¿con qué te quedas? ¿Qué imagen es la que te viene a la cabeza? Me viene a la cabeza cuando dijeron mi nombre y yo salté. Sí. Es el que me viene a la cabeza, cuando, como, un, como un resorte, salté. Ese es el momento. También cuando levanté el, el... Yo creo que ese el es el trofeo. momento con el que nos quedamos todos. O sea, yo a veces saltarme Fue como, ¿sabes? Como sí, de sí. subida. Y es verdad que no hay muchas personas, muchos de los que ganan, aunque estén muy felices que lo levantan. Yo creo recordar así, haciendo memoria rápido, que llevamos 11 ediciones. 11 ediciones. 11 ediciones. Wow. Y son muchísimos premios, pero recuerda a José María, a, a José María Fid, eh, Giraldo que Giraldo sí que levantara ese premio era, y además fue como tenían un montón de amigos al fondo y entonces fue como lo conseguí <laughs> eh, que lo conseguí ¿no? así como este punto de tal y luego el tuyo pero yo creo que si nos quedamos con una imagen yo estoy absolutamente convencida que la imagen así en mayúsculas de los elegantes de este año eres tú Levantando ese zapato y, y tan así tan emocionada. tan emocionada y tan contenta, la verdad, es que es una, exper una experiencia extraordinaria. Os la recomiendo vivamente a todos. Ahí, <laughs> a todas. Para vivir. Oye, para, es para vivir una vez en la vida. Sí, ¿no? para vivir. Sí, sí, sí. Y de todas las personas así con las que te cruzaste y tal, que supongo que también fichaste modelitos, ¿alguno que te gustará especialmente? hoy me gustaron muchísimo. Mm. Mucho me gustaron una profesora de Son Sonia, puede ser. Sonia iba de negro. De negro. Pues de negro y blanco. blanco. Ay, Sonia que ganó el año pasado, Sonia espectacular. Rodríguez. Ese, y ella también tan encantadora Así. que los, los modelos es quien los lleva. También, sí. Porque si los, si los llevaron una persona un poco menos, con, con más, más seria, pero ella tenía un porte y una y una belleza sí. que de verdad me quedo con, con su imagen con su imagen me quedo sí, sí, que es sí. una de nuestras elegantes del sí, año pasado del año pasado sí sí eh, gracias pues muchísimas gracias por haber estado aquí compartiendo este ratito con nosotros en el Chester en este último programa de la temporada que nos vamos de vacaciones y yo creo que no podríamos despedirlo de mejor forma que contigo, esta es la verdad. Pues ¿Es, así? Pues, es así. Muchísimas gracias. ¿Qué vas, Ana, a hacer el, ¿Qué vas a hacer estas vacaciones? Pues disfrutar de mi premio. <laughs> lo voy a llevar a la playa, al zapato. <laughs> ya se lo prometí a mis amigos. Para enseñarlo. Para, para enseñarlo, para... lucirlo, presumir. ¿eh? Y, sí. y descansar. Eso es lo que, lo que voy a hacer: descansar y. y y disfrutar de tiempo libre que también es necesario también hace falta también sí. hace falta gracias pues muchísimas gracias por haber estado aquí a conmigo a ti por darme esta oportunidad nueva única diferente y gratificante <laughs> gracias Ale. pues espero que lo sigas disfrutando mucho y que te quede así como Vanessa que lleguemos al 31 de diciembre y me digas es de las mejores cosas que me pasaron este año <laughs> te lo diré <laughs> pues nosotros seguimos aquí Hoy tenemos un programa de despedidas, vamos de una en otro, pero antes de despedirnos queremos ver cómo se le plantea el verano a una, también de, a una que también es protagonista en esta gala de los elegantes y protagonista muchas veces en nuestro programa, que es Yolanda Albelda y que nos va a traer muchos consejos para estar estupendas en estos meses de verano. <coughs> Pues no podíamos despedir la temporada sin que invitara a estar con nosotros a Yolanda Albelda para ponernos guapísimas y estupendas para este verano. Yolanda, ¿qué tal? Hola Ana, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, Yolanda, que siempre está fenomenal <laughs> y ahora más que nunca, eh, acabando ya la temporada, aunque a ti aún te queda para largo, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros eh, la temporada es toda, ¿no? Lo que pasa que lo que vas es adaptándote a, a las condiciones climáticas y sí que es verdad que ahora hay tratamientos que no se pueden hacer, como hemos hablado otras veces, eh, sobre todo de etcétera, que por la incidencia del sol y de la luz solar eh, no debemos de hacer porque tendríamos que tener una precaución muy especial. Pero siempre hay tratamientos que se pueden hacer para dar luminosidad. Ahora es muy muy típico eh, el momento de utilizar aparatología. Eh, tipo radiofrecuencia, ultrasonidos y eh, mucha mascarilla, mucha hidratación. Curiosamente, preparar la piel de cara a, al verano, a salir del mar, a las... Horas de exposición solar, a las cremas solares, a, a, a los excesos. Entonces, cuanto mejor preparada esté la piel, más limpia y mejor llegue, pues mejor aguantará todo el verano. Entonces, muy típico las mascarillas de, de vitamina C o de factores de crecimiento, uh -huh. cualquiera de estas opciones. Incluso los peelings superficiales, porque También. muchas veces oyes la palabra peeling que todo el mundo asociamos a que no te toque, vamos, ni un rayito de sol te pase por el lado, pero sí que es verdad que los peelings superficiales para que el tener un buen tono y muy uniforme van muy bien ¿no? sí Ahora. sí sí existen peeling de vitamina c que por ejemplo son sí. muy superficiales y que no van a provocarnos ningún problema no de pigmentación y, ni de efecto rebote y luego hay pacientes que están muy acostumbradas a hacerse este tipo de tratamientos y, y sinceramente si tienen una precaución sobre todo de una exposición directa evitarla 15 días antes 15 días después no no suele haber problema pero sí que es verdad que tenemos otras opciones para que la paciente esté más tranquila ¿no? y que además en este momento buscamos eh, sobre todo aportar luminosidad textura poro eh, hidratación a la piel y eso lo podemos conseguir con pilis superficiales efectivamente mm -hmm. bueno pues a yolanda la hemos visto también hoy que hablamos tanto de los elegantes esa de la gala que tuvimos hace un par de semanas y a yolanda la vimos también otra vez como una de las grandes protagonistas de esta gala este año subiendo dos veces igual que el año sí, pasado. Sí, sí. Toco entregar. Bien. ¿Cómo lo viviste este año, Yolanda? Eh, con, con emoción y con más tranquilidad. Bueno, aunque tenía que subir, ¿no? Pero, pero bueno, el año pasado está nominada y siempre tienes ahí la incertidumbre de si será o no será. Este año como ya, bueno, eh, mi función era otra, ¿no? Era dar yo un, un premio que me encantó y después dar el premio que, que otorga la clínica. Eh, premio Naturalidad, ¿no? que se lo dimos a Fernando Tato, que está ahí. La verdad es que tuvimos ahí varias opciones y, y yo creo que fue acertada. Eh, a mí me, siempre me ha gustado, es un actor que, que siempre me ha, me ha gustado, muy versátil y, y me encantó. Además, él ya nos conocía por compañeras eh, de él y, y él personalmente. Entonces me decía, ahora ya eh, no tengo, vamos, eh, una excusa para no ir, porque tengo a compañeras que están todo el día, tienes que ir, tienes que tratarte, tienes que cuidarte. Además, él está en un momento de cuidarse mucho, bueno, siempre lo hace, pero ahora está en un momento muy... Especial. Se cuida especialmente, está. Sí sí, 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 ahora está el 9, el 9. especialmente. Y entonces me decía, bueno, entre que he cogido la rutina, todo lo que me cuentan, y ahora me habéis dado el premio que no me lo esperaba y entonces ya no me quedaba otro remedio que, que ir oye te costó mucho dices me costó un poco elegir a quién le dábamos el premio naturalidad pero te costó mucho elegir modelo para dar ese premio eh... a ver cómo se plantea esto de busco modelo <laughs> para subir al escenario eh, otra vez? pues no lo que lo que sí que tenía muy claro es que quería algo diferente a lo que. Bueno, yo creo que cada año he llevado cosas diferentes. Muy, ¿no? diferentes, muy diferentes. Muy diferentes. Pero bueno, es, soy versátil. O sea, es verdad que, que, que me puedo poner un vestido sirena como me puedo poner un vestido más princesa, ¿no? Cuando me decían, ¿cómo va a ser este año? Por pues muchas pacientes, ¿no? Que a lo mejor que acuden a la gala de los elegantes y otras que a lo mejor no acuden, pero que sí que están pendientes ¿no? de ella. Y entonces siempre me decían, y yo le decía, tipo sí, sí, emperatriz. O sea, es así un poco por, por, por dar la nota discordante con respecto al año pasado o, sea, o, eh, o los anteriores, ¿no? Pero no, no, la verdad es que lo vi y dije, lo tengo claro. O sea... Lo probé, eh, lo, lo adapté y, y ya está, lo tuve, lo tuve claro, la verdad que sí. Bueno, y muy bien acompañada que te veíamos ahí con todas tus chicas de la clínica Yolanda albelda ¿no? De la sí, clínica. bueno, es que mi equipo, lógicamente, eh, yo creo que al final eh, tienes que hacer muy bien las cosas, tienes que tener siempre muy buena aparatología, muy buenos protocolos, pero sin un buen equipo yo creo que al final todo se queda cojo, ¿no? para mí ellas son imprescindibles siempre lo digo y ellas se ríen y me dicen que no que claro qué que voy a decir yo pero sí. lo, lo tengo claro cada una en su puesto eh, a su manera y, y bueno y tal como hacen las cosas para mí es es, es un gran equipo y clínica Yolanda Alberta no sería lo que es sin su equipo ¿no? bueno yo creo que es verdad que al final tú eres la cara visible la directora la cara visible y la imagen de la clínica pero luego eh, eres muy de llevarte a tu equipo a los sitios y eso también hace que, que se vea un poco como, como lo que es la clínica. ¿no? Yo creo que en estas cosas yo siempre les digo que hay que estar, ¿no? Y encima nos dedicamos a la, a la belleza, a la medicina estética, a la belleza, al bienestar y, por lo tanto, no puedes no estar en una gala como los elegantes y en otras, ¿no? Y sí que intento. Y al año y, a, y al día siguiente en la del cáncer que este año. Y al día siguiente en la del cáncer, la, efectivamente, que también nosotros eh, colaboramos y, y además es algo que, que bueno que a mí me parece una muy buena causa. Y al día siguiente, lo que pasa es que nos tuvimos que dividir, porque justo al día siguiente, te comentaba antes de la Gala de los Elegantes, nos fuimos, eh, bueno, una de ellas, eh, Cristina y yo, nos tuvimos que ir a Madrid a un curso de formación así muy intensivo, eh, muy temprano. Entonces no pudimos ir a la Gala del Cáncer, que llegamos a la una de la madrugada del viernes, pero fue el resto del equipo. Entonces siempre, o Fundación Andrea, o bueno, cualquiera de estas cosas que, que bueno que yo sí. creo que, que además eh, sí que hay que estar y que y que si yo me puedo llevar a todo el equipo siempre lo hago vamos. Sí, sí. No oye y yolanda duda. que están de hablabas ahora de la formación y es una de las clínicas que además destaca porque tienen la paratología de última generación estáis siempre haciendo cursos de formación y eso es una de las clínicas yo creo más dinámicas que que hay no solo en santiago sino en galicia cuál es tu último juguete Ay, pues lo tengo, lo tengo. <laughs> sí, la verdad, la última incorporación es un láser de CO2 eh, de, de Alma Láser, el Femiliv, que no solamente sirve para rejuvenecimiento cutáneo facial y corporal, para eliminar pequeñas arrugas para eh, hacer una remodelación del colágeno cutáneo, eh, tratamiento también de, de estrías, incluso de cicatrices de acné. Teníamos uno, ahora hemos cambiado el que teníamos por este que es mucho más novedoso, más innovador y que además esta plataforma incorpora el, el dispositivo Femilip. Que nos permite el rejuvenecimiento íntimo vaginal ¿no? eh, de la mujer y tratar de determinadas eh, patologías femeninas ¿no? que, que son mucho más frecuentes de lo que a veces pensamos. ¿no? Es que cuando dices eso de rejuvenecimiento, rejuvenecimiento en nuestras partes íntimas, yo creo que todos nos quedamos con esa parte superficial, entre comillas, de bueno. Y luego es verdad que tiene muchas patologías asociadas que se solucionan. Claro, es que cuando hablas de rejuvenecimiento piensas, bueno, pues eh, la parte externa, ¿no? Labios mayores, menores o clítoris, que sí, que claro que sirve para eso, pero también eso ya se lleva haciendo hace tiempo, pues eh, con infiltraciones de ácido hialurónico, incluso poniendo toxina, botox, ¿no? Yo recuerdo hace muchísimos años, bueno, bastantes, que viendo. un capítulo... Sisa me está dando dolor, pero bueno. <laughs> No, pues no duele, no duele. Vale. Eh, pero, sigue, sigue. pero es verdad que hace años, eh, viendo una de mis series favoritas, que era Sexo Nueva York, Samantha sí. hablaba de esto: que se había inyectado ácido hialurónico. En aquel momento aquí era impensable. O sea. Era, estaba al alcance de cuatro y era para los labios y poco más, y pómulos. Entonces, ahora sí que es algo como mucho más que se lleva realizando desde hace unos años, pero aquí estamos eh, compaginándolo y con otra técnica que es un láser de CO2 de dióxido de carbono que nos permite, con un efecto térmico, actuar sobre las paredes más internas, sobre la mucosa vaginal y sobre la pared vaginal. Y entonces es muy eficaz para eh, tratamientos como la atrofia vaginal, incontinencia urinaria de esfuerzo, rehabilitación posparto, eh, tratamientos oncológicos que hacen que pacientes, incluso jóvenes, eh, debido a ese tratamiento oncológico tengan pues una falta de lubrificación eh, etcétera es que al final estamos hablando de calidad de vida que aportas a esos pacientes no solamente a las que han sufrido un proceso oncológico sino que a aquellas que después de varios partos o que por condiciones anatómicas y fisiológicas o genéticas, o la menopausia, que, que produce el síndrome de genitourinario de la menopausia, pues produce una atrofia vaginal, una disminución de la lubrificación y todo esto hace que tengan al final pues relaciones dolorosas o que no las tengan. Uh -huh. eh, picor eh, y, a, y al final es como, culturalmente es como un tema tabú, es decir, que a veces incluso nosotros colaboramos con una ginecóloga que hemos incorporado al equipo, eh, que es quien creo que debe de hacer estos tratamientos porque es la, la que puede hacer una exploración exhaustiva y decidir si esa paciente sí que se debe o se puede someter claro. a este tipo de tratamientos, ¿no? y al final ella misma nos lo dice, hay menopausia precoz, pero cada vez más, y son pacientes que tienen problemas a la hora de tener relaciones sexuales, y que les da vergüenza culturalmente decirlo, o sea, puedes decir que te duele la cabeza, o que te duele una cadera, o que te duele el tobillo, sí. pero decir que, que tienes esos problemas, y entonces estás abriendo una puerta para muchísimas pacientes que, que les puedes aportar esa calidad de vida, ¿no? Uh -huh. Bueno, también ellos. Háblanos un poco de ellos, que parece que los temas de belleza y de estética siempre los asociamos a mujeres y ellos cada vez se incorporan más. Este verano, ¿qué queremos para los chicos? Para los chicos lo mismo. Eh, bueno, lo, lo, eh, yo siempre os digo que, que los hombres son muy fieles. O sea, en el momento les cuesta dar el paso, les cuesta decidirse. Cada vez hay un mayor porcentaje de, de, de hombres ¿no? que acuden a, a estos tratamientos. Que inicialmente les da un poco de. Bueno, tienen miedo, eh, ven los resultados también, en, a veces malos resultados. Y, y claro, eh, en una mujer que, que se noten mucho esos cambios no está bien, pero en un hombre mucho peor. Pero una vez que se deciden y que tienen confianza, eh, son muy fieles. Y luego ellos, eh, bueno, sobre todo buscan cosas que no supongan dolor. Tienen la gran suerte de que no tienen celulitis, yo siempre se lo digo. O sea, si tuviera, porque hacen facial y corporal. Pero siempre uno de nuestros tratamientos estrella, que por ejemplo es la carboxiterapia, que es súper eficaz, duele muchísimo. Y siempre les digo, pues tenéis suerte. Porque, y, y sobre todo que además por estructura anatómica y por, por el tipo de piel que tienen, la flacidez, bueno, sí que les afecta, pero les afecta un poquito más tarde. Entonces, ellos vienen buscando tratamientos mmm, continuos de mejorar la calidad de la piel, mucho el poro buscan mucho lo que es el poro eh, y, y son y hacen tratamientos muy preventivos. Les gusta el tratamiento tipo radiofrecuencia, que no supone pinchar, inyectar, eh, solamente lo que es un, un, un tratamiento, pues es un masaje, pero lógicamente mucho más eh, incisivo ¿no? y, y mucho más eficaz. Y a ellos les gusta muchísimo eh, la toxina. Es curioso, pero te vienen ya a tiro fijo, mira, las patas de gallo, quiero eh, botox, ¿no? Y vienen muy informados, mientras que yo tengo un público femenino, muchísimo porque es un tratamiento estrella, pero muchos que te dicen, mira, yo me pongo el ácido hialurónico que haga falta, me pongo la hidrosis, me pongo lo que sea, hilos, pero no me hables de toxina, porque tenemos ese concepto todavía de que la toxina paraliza, y en cambio ellos... Es lo que más demandan, sí, es, es curioso, ¿eh? curioso, sí, 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 sí. además sí, veo esa evolución y veo que, que es muy frecuente, es que esta semana he tenido unos cuantos diagnósticos y venían a tiro fijo y te vienen pidiendo la toxina o el botox, ¿no? Y, y dices, jo, es curioso, y en cambio las mujeres a veces tienen esa reticencia por miedo, ¿no? También igual porque se ha cometido un abuso y, y entonces es un miedo que es lógico a veces, ¿no? Bueno, pues llega el verano, es tiempo de cuidarse, de cuidarse mucho y también de empezar a visitar centros de medicina estética como el de Yolanda Albelda, donde yo creo que todo el mundo que vaya se va a sorprender con la cantidad y calidad de tratamientos que hay. Yolanda, un buen verano. Para Igualmente, ti. Ana, nos vemos a la vuelta. ¿Eh? Pues nos veremos a la vuelta con, con Yolanda y nos vemos ahora también con otra de nuestras colaboradoras. Eh, habituales que despiden temporada y que también dejó el listón muy alto en la gala de los elegantes. Es Natalia Alcaide y ella nos trae su particular mirada para este verano. Pues toca despedir secciones y empezamos despidiendo la de Natalia Alcaide. No, no me digas que no te da penísima. No sé si llorar, me estropeo el maquillaje, que me han hecho muy bien, pero me hace tanta ilusión continuar, que yo sé que voy a continuar en, en septiembre, entonces ya me lo tomo con relax de descanso de verano. Pero no me puede gustar más hablar de moda y disfrutar la moda contigo, o sea que siempre quiero estar a tu verita. Pues a mi verita va a estar siempre en Natalia Alcaide, que yo creo que ha sido un curso fantástico para las dos. ¿Qué lejos queda aquel día en el que te dije, vente a la tele conmigo, hazme una sesión? Y yo te dije, ¿estás segura? ¿Estás segura? ¿Qué, qué hago? Y yo dije que no sabía ni qué cámara mirar, pero bueno, todo se va aprendiendo con buenos profesores y con mucha paciencia. Es un, un curso intensivo, pero muy bienvenido sea. ¿Lo has pasado bien? Me ¿Lo he pasado aquí bomba. en este rinconcito nuestro? Me lo he pasado bomba. Lo que sí Yo ahora te pregunto a ti, lo, ¿lo habéis pasado conmigo? Porque mira que no he traído modelitos de comentar, de exageración, nos hemos mimetizado con los temas. Yo no sé si a veces me paso, a veces me quedo corta, o, bueno, pasar seguramente me habrá pasado muchas veces, <laughs> más que corta, pero bueno, eh, es bueno esto, esto es, no, yo ha, creo que es un no, ha una, sido una experiencia. experiencia ha sido una experiencia maravillosa mm. tener a Natalia Alcaide, que además se despide así, nos despedimos. Las noches de Ana, yo no... Es que es, que es nuestra Natalia, ¿no? Nos falta iría aquí, ¿verdad? que diría algo así más apropiado. Eh, diría, ¿qué cursis las dos? <laughs> no. dije, me encanta, me encantan estas cosas, estos detalles. Bueno, además es, es, es que no le falta detalle, que es unas pastas con las noches de Ana. Nuestro zapato de elegantes, que fue la primera vez de Natalia, además. Eh, esas perlas que yo nunca usaré, pero ella cree que sí. Eh, bueno, un poco. Tu barra todo. de color rojo. Mi barra rojo. de labio roja, bueno. no sin mis labios rojos. 20.000 corazones. corazones. O sea, que Porque es un programa lleno poder. de amor. O sea, la moda es amor. Yo creo que la expresión que siempre hemos tenido cada vez que nos veíamos. ¿Al qué te pones hoy? Todo es tan divertido. Me lo he pasado también en la Gala de los Elegantes, que para mí ha sido bueno, brutal la experiencia. Es, es, es mi primera gala, la novata, que ha hecho cosas en la primera gala. Pero bueno, he intentado salir lo mejor posible. La siguiente no. ya no me va a ocurrir. Pero si lo comentábamos hoy, hoy lo comentaba precisamente con sí. Jairo Aldana, que estuve con él, un besazo desde aquí de Mirabeo, que son los que hacen la gala de, sí, sí, sí. de Los Elegantes, el streaming maravilloso, y comentábamos así un poco las historias de la gala y, y los dos coincidíamos y yo le decía, lo que tiene además la gala de, de maravilloso, ah. que cuando te dice todo el mundo, ensayamos antes, no, no, probamos micros y fuera, ¿por qué? Porque es una gala que tiene ese margen, de que no salga bien de todo, entre comillas, que es que la gente le dice sal por detrás y sale por delante, no pasa nada. Que abras el sobre sí. más tarde, no pasa nada que se crucen no pasa nada porque es la gala del buen rollo y entonces es esa gala que bueno que te da ese margen no para, para eso es una gala que bueno que, que tú permites también que haya ese buen rollo porque esas cosas para ti te hacen es una anécdota lo haces divertido lo haces familiar entonces nos, nos relajamos entonces bueno ya sabemos que a Ana no le va a molestar y que tú lo quieres así precisamente quieres que sea natural y espontáneo entonces si no sería un caos con una persona que te diga no todo serio una equivocación no te lo pasa entonces me permites ciertas bueno, excepciones conmigo. Qué <laughs> no. que bueno, que yo estoy encantada y feliz. Y ya te digo, bueno, me emocioné, me gustó muchísimo. ¿Te la me... esperabas así? Porque, claro, no. ¿cómo la ves? ¿Cómo la percibes desde fuera tú, que además eh, te la habías estado viendo cuando te hablamos sí, de la sí, gala sí. y tal? Yo la vi desde, sentada desde, desde tu sofá, relajada, pues lo ves distinto, lo ves tú como más. Eh, institucional, ves a la gente, todo el mundo preocupado por su aspecto, que me encanta tener una excusa para ir a un sitio arreglado, poner unos monos, la peluquería, a mí todas esas cosas, bueno, me gustan y deberían haber más. ¿eh? Yo siempre digo que bueno, que tenemos pocas, pero bienvenidas sean las que tenemos. Pero desde fuera la vez como, bueno, bueno, pues la vez más seria, más protocolaria, y yo ahí, me lo, aparte que es seria protocolaria y está muy bien dirigida, me ha encantado porque ha sido realmente las reacciones son reales la gente le encanta nos encanta sí, lo sé a mí me gusta recibir premios sí, sí, sí. y premios de la mano de gente que sabe de moda que dice la moda que, que la vive como la vivo yo entonces claro a sí. todo el mundo les gusta pues ser recordado por algo bonito yo soy recordado por mi, mi look que me encantó no tendré mi zapato lo, ten, lo comeremos en la galleta pero sigue ahí la pesadilla de Natalia diciendo a los colaboradores que queremos aunque sea una alpargata <laughs> roja sería muy divertido okay. es una gala maravillosa incluso Gente que ha venido conmigo, que me ha acompañado, en este caso, bueno, ya sabes, mi marido y mi hijo, has creado un monstruo completamente porque mi, mi hijo y mi marido, ¡ay, me ha encantado! ¿Qué me pongo la próxima gala? Y yo, A ver, falta un año, dame tiempo. Pero hay ilusión de volver a repetir. O sea, mm -hmm. incluso mi hijo que tenía 12 años, que bueno, que no, no iba a bajar y al final quería hacerme una foto y bajó, y se quedó, se le hizo incluso ameno a él. No porque yo fuera a recoger nada, sino porque. Yeah. La música, estuvo fantástica la música. Eh. Ay, ah, esos apóstoles, amigos míos, que me hicieron esa versión tan maravillosa para salir y ya salías de como, como, como subidón, ¿no? Sí, sí. Y, y la gente toda arreglada, todo. El, el catering estuvo exquisito, en el hotel loca nos han tratado tan bien. O sea, sí. me he sentido como, si no fuera mi primera vez. Tercera o claro. la cuarta, que eso es lo que a mí me gusta de un sitio que estás cómodo. Entonces, a la siguiente ya estoy, estoy apuntada en la lista, sí o sí. <laughs> Mataré por <laughs> ir. Mataré por ese zapato. <laughs> Oye, ¿y este curso así en líneas generales, cómo ha sido? ¿Te ha gustado bueno, estar aquí en este rinconcito nuestro? De, bueno, es un rinconcito privilegiado y maravilloso. Semana. Yo incluso le comentaba ahí en maquillaje y que bueno, yo, yo estoy feliz porque me has permitido pues, ser yo. Entonces yo cuando te preguntaba, ¿eh, ¿puedo ponerme este decir Ah, ponte lo que quieras. Sería muy atrevido, a lo mejor si hablo esto, no, lo que te parezca bien. O sea, eso es licencias, pues digo, no puede ser, me encanta. Entonces yo a veces pregunto, ¿me habré pasado o me habré quedado corta? Esos looks se han entendido, porque mira, hoy vengo un poco también así de pastel, <laughs> pero se, no sé, ¿qué apreciación creo se han Yo creo que eres muy Natalia. Sí. Cuando te sientas aquí, yo creo que es la esencia de sí. Natalia. Y eso es lo maravilloso, porque al final todos los colaboradores, yo creo que hacen una historia como muy personal en, en su rincón, o al menos yo quiero pensar que es así, y que cada una lo ha ido desarrollando como ha podido. Bueno, empezamos la temporada, que a mí sí que ya voy a aprovechar ahora para decirlo. Eh, con Teresa Valde, que se nos ha puesto cocinera pero empezó hablando de decoración sí. porque es interiorista y fotógrafa haciendo una sección preciosa sí. pero preciosa y en la que yo creo que ella la llevaba muy bien muy como es ah. Tere y luego estaba Mavalyenko que también lo tuvo que dejar a mitad de temporada eh, por cuestiones personales y ya hacía bueno pues ese universo y tal y todas las secciones son totalmente diferentes mm. eh, veíamos pues a Carmen Pichel con su reciclaje de moda Ay, a es ti encantadora contra... mira hablando con ella que, que... Carmen es bueno, Mira, le encantó mi vestido, digo me lo dijo siempre que me gusta, que me gusta, pero además lo decía mm. de verdad y iba a, de, a todas las diseñadoras que habían hecho el vestido, sí. la, la gente que llevaba los vestidos, pues realmente como ella disfruta también de la moda, que es de aguja y de dal, pues eh, ella lo decía realmente. Me encanta sí, el vestido. Sí sí, 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 sí. Entonces esa esa sensación es maravillosa porque hay gente. Carmen ejemplo, es muy Hay gente que te puede gustar más una cosa, ¿no? Pero realmente, aunque les guste, hay gente que no te dice nada. No, pero o sea, Carmen. Vamos, no faltaría más. Vamos, Carmen es maravilloso de los programas diciéndolo desde aquí porque mm. es verdad que ahora como le damos paso coincidimos a veces menos sí. en, en plató pero yo, siempre, yo que soy la que siempre estoy un rato con ella y, y realmente bueno Carmen es Carmen del corazón y cada una yo creo que hacéis una sección mm. muy diferente en la que yo quiero pensar que sois muy vosotros sabes que se os ve sí. un poco pues ese universo que, que tienes que traer porque al final las noches de Ana es Moda desde muy distintos puntos de vista y desde muy distintos ángulos, sea moda en interiorismo, sea moda eh, en bienestar, y es un poco que, que, que se pueda ver cómo lo abordan personas también diferentes, como sois todas vosotras. ¿no? Entonces, yo creo que es la gran pregunta, cumplida. Y la gran pregunta, y el siguiente, la siguiente temporada habrá que superarse un poco más. Siempre. ¿Y me vas a dar permiso? Ya sabes que una vez que subimos, que pasamos de curso, al pasar de curso vienen retos más difíciles. Este ya lo tienes hecho. O sea, o que, sea, que me, me, da, me tienes que dar un poquito de... Que... Que... Bueno, pues con tus directrices intentaremos, pues... Sí, señores, no sé qué me diga. Tocados, con lo que vemos también los tocados. Vienen con un tocado. Oye, que veces. había algún tocado en la gala, ¿viste? Que sí, sí, los turbantes tuvieron su éxito. Tuvieron su éxito los turbantes sí, sí, este sí. año. Colombia, que, que me quedan a mí, Dios mío, ojalá pudiera aprender un día. Tenemos que decirle a María Barros que haga como hace ella. Que va, es muy fácil. Ya está hecho el, el turbante. Oye, Pero por bueno. cierto, ¿quiénes fueron tus modelazos ya que estás aquí? Hubo varios, ¿eh? hubo varios, ¿eh? hubo nivel en esta gala, hubo varios, pero bueno, eh, me encantó muchísimo eh, el Bobret, que es un modelazo, bueno, la pareja, o sea, los dos así, es como muy teatral, muy... Vanessa que, y Moy que sí, además se hicieron así esos guiño, looks muy, muy pensados muy entre ellos. Eh, me gustaron pues alguna más que con trajes largos, eh, me gustaron mucho nuestras Marianas, como le llamo yo, a las Marianas. Y, y hubo varias mm. personas que me gustaron los hombres también y yo creo que en líneas generales no sería justo decir uno más que otro el mío por supuesto pero también es me que claro nada. que también es verdad que hay sí. estilos muy diferentes muy ¿no? muy distintos. O sea, y hay cabida para todos que es lo que a mí hay me gusta todos, porque hay todos en su estilo muy personales que, 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 que no tienen por qué ser ni llevar mucho lazo ni mucho bordado mm. ni mucho degradado yo qué sé pero en su estilo sacan lo mejor de uno mismo mira había una que me gustó mucho, que ganó el. Eh, que de Vigo, Rubia, eh, a ver si me acuerdo del nombre, sabes que yo soy yo. Yo sé quién bueno. dices, María, sí, María Borrás. ¿no? Me encantó. Que era o sea, muy sencillo, muy láser. Muy... pero es que es ella, es ella la elegancia, sí. su comportamiento, sus manos, es lo que decíamos siempre de lo que es la elegancia, que es un conjunto del saber ser y estar. Entonces ella para mí es ser y estar también. Uh -huh. Su forma de hablar, su tono, su verdadero agradecimiento, esas palabras que dices con cariño, no impostadas. Eso es lo que a mí me gustó mucho de ella también. Además, esa esa aus ausencia de todo y, y que lo llevaba encima, realmente todo lo necesario para ser elegante. Entonces a veces nos complicamos demasiado, pero con, con un jeans a veces también somos elegantes en cualquier forma de, de vida. Entonces uh -huh. me, me gustó, no puedo decirte algo concreto, sino es cómo lo lleves también. Bueno, pues Natalia llevaba un modelazo y viene de modelazo y va a hablar de modelazos. Natalia, de repente, desaparece y aparece en Sevilla y nos lleva de compras por Sevilla. Y hoy nos va a llevar de compras por Alicante. Sí. No, no sé, yo a mí donde me lleve la moda y voy. <laughs> bueno, donde me lleve el sol, porque aquí sabía que no había, pero bueno, no quiero decirlo, que no quiero ser cruel. Pero cada vez que voy a. Tengo la suerte que conozco a, bueno, a gente de moda en todas partes, de más o menos en todos los sitios de España. Y siempre que voy de vacaciones aprovecho pues hacerles una visita, o me llaman, o me invitan, ven a conocer desde dentro. En la, en nuestra moda, lo que hice fue una ruta de tiendas por Alicante que, bueno, que es una ciudad muy bonita, es portuaria, mediterránea maravillosa, cálida y de sol y entonces en las, yo pregunto siempre, todas las, los, los, las mejores en, tiendas, entonces eh, la zona de Maisonave, después de las ramblas de, de Alicante, pues allí son es una zona muy típica donde se llevan pues la, toda la parte de indites, la parte de la gente joven que quiere tipo gués, marcas ahí un poco eh, privilegiadas de moda y, y... Bueno, que a mí me gustó bastante, pero realmente lo que más me gusta sobre todo es conocer una fábrica por dentro. Y lo que he conocido pues, es las la famosas fábricas de pieles, de curtidos, que es muy, eh, Alicante es muy famosa, por ejemplo. Con En el se acabo de ir precisamente a conocer la marca Couplé, que Couplé es una empresa que te va a gustar muchísimo, bueno, ya la conoces, supongo, que es eh, una mujer maravillosa, se llama Tony Toni Pastor que lleva a la quinta generación de su familia haciendo calzados artesanos con pieles y que bueno que a mí me ha gustado mucho porque es una mujer que el 80% de su plantilla e incluso su dirección está dirigida por mujeres que eso a ver ahora lo vemos pero en aquella época cuando lo formó pues mira no era tan visto que una directora de una empresa fuera mujer no eh, ella es muy maravillosa en el trato te hubiese gustado muchísimo porque es encantadora, es una mujer que me ha enseñado toda la colección, la ropa, las pieles, eh, la piel de calidad. Hacen sí. como 500 prendas eh, de cada colección distintas entre accesorios de complementos, eh, ropa, calzado. Una Made in Spain, que es lo que a mí más me gusta, fabricado en España con producto español de calidad. Es parte de Made in Spain por fuera, tienen unas 70 franquicias en, en España y otras 30 que han abierto en extranjero. Infinidad de trabajo, o sea que es lo que más me gusta. La nueva colección me ha encantado, incluso en los colores muy modernos para, para este invierno. O sea que ya me lo verás. Y... Bueno, a saberla de cosas que se ha traído Natalia de la bueno, fábrica de Couple. Ella no... sí va buscando el sol, pero se trae la colección de inviernos. O sea, es... La colección de inviernos ya la sé, ya, ya he traído algún par de abrigos y, sobre todo, que lo que me gusta a mí es que viene mucho color. Viene, siguen llevándose los, los fosforitos que se han llevado todo el verano, que también se van a llevar en invierno con azulones, con, con, con grises, con blancos, con, con negros. Con, viene un muy, mucho color. Yo entiendo que esa fábrica está hecha en Alicante y tiene otra temperatura, pero se venden muchos también en las zonas de invierno. O sea que yo he quedado fascinada de ver esta fábrica por dentro, cómo trabajan, cómo diseñan, que, que dan mucho pie a nuevos diseñadores para ayudarles a, a cada temporada. Y estoy realmente encantada Aquí llevo un diseño de ellos, de Couplet Y el bolso también Y bueno, mi cara era de fascinación No había pasado por Chape Pintura del programa <laughs> Pero estaba feliz yo con mi coleta y mi, mi sol Mi, mi, mi tono de piel de la bueno. playa de, Por la mañana <laughs> Ríete bueno. tú del tono claro. de los demás Vamos, que, sí, ahí, sí, sí. que ahí estoy eh, Couplet, que te ha encantado sí Y nos vamos de vacaciones Nos vamos de vacaciones Y Natalia nos hace la maleta perfecta Sí, mira, que es difícil, cada vez me resulta más difícil de la maleta, mira que yo no sabría hacer una maleta, pero cada vez me resulta más difícil, al final es, vestidos blancos, vestidos, eh, mira, por ejemplo, esto, estos me encantan muchísimo para ir de viaje, me dices, tú búscame para ir de viaje al sol, yo no he buscado otro, ni montaña, ni mar, ni, ni nada, nada. Yo, o sea, yo he buscado, ni mm, interiores, he buscado lo que es sol. Eh, pues es muy fácil los complementos. Lo que siempre decimos: puedes meter el mismo bolso o el mismo, el, perdón, el mismo vestido eh, con unos zapatos como ella lleva unos valencianos, que no podía ser cualquier sandalia, pero las llevas con unos eh, sandalias de esparto. Eh, para la playa te sirve para el chiringuito, para una noche maravillosa al borde del mar. Eh, ¿Cómo hacer la maleta perfecta? Pues complementos, cestas, capazos, pendientes, pañuelos, bolsas que hagan juego, porque esto es un simple básico blanco, que, que tú este vestido, pues dices, bueno, pues mañana me lo pongo con otros sí. colores. Lo que siempre digo, mucho color. En el, el verano es más, es más. Aquí la gente apuesta por los complementos. Eh, parece que es mucho, pero no, por favor. Usar cinturones, el, el mimbre, los capazos. En Alicante era, todo era absolutamente así. Y yo, como siempre digo, si tienes dinerito en la cartera, cada vez que vayas a un sitio de viajes, aprovechas, vas a los puestos de artesanía, que hay cosas maravillosas por 3, 4 y 5 y 6 euros, y eres la reina del turbante. Y sobre todo, no se olvidéis, lo que a mí más me gusta son los, eh, los sombreros lo que me gusta a mí es un sombrero, es impresionante los sombreros, sí. el de ala ancha, como si fueras una gran diva de, de películas de ala ancha, de, de ala corta, de mimbre, de, de lo que sea, pero cúbrete la cabeza, es lo más de lo más y no te maquilles. <laughs> Hombre, y además con el sol que te cubre bien, un sombrero de ala ancha eh, sí. es imprescindible para, para ir al sol. Eh, estoy fascinada que hayamos llegado hasta aquí. Y que no me hayas dicho nada de mi look de negro. Pero bueno. Yo ya sé que te estás quitando. Ya te lo dije. Uh, ahí atrás yo veía que tenías color y pluma. Me venía arriba. Que me tú venía sabes arriba, que me venía arriba. La pluma tiene un problema. Es como la lentejuela. Una vez que entres en el mundo pluma, no, mundo pluma. no te puedes quitar. Te lo digo. Sí. Y cada vez queremos más plumas. Yo ya estoy pensando en algo de plumas que Bueno, lleguen. ya viste. Elegantes sí, con sí, pluma sí. y a la semana siguiente, plumita. O sea. Y estrenaremos septiembre con pluma y lentejuela. Que eso es lo más. Es la más. O sea, por eso eh, a mí me gusta por eso. Hoy te vine, bueno, debes estar triste porque acaba la sección. Estoy en ello. os dije, pues "Hoy <laughs> la despedida del programa se merece una actitud Sobria y solemne. Sí, bueno, yo sabes que la historia Cabrera del programa, solemne. yo he venido con el tool, que me gusta a mí el mundo tool, y lo hago porque hay colaboraciones estupendas que son, en este caso, el mundo indites, que tanto me gusta y que tanto trabajo da esta, a nuestra Galicia y al mundo entero. por... Ha hecho una serie de colaboraciones con diseñadores jóvenes, grandes promesas, que han ganado un concurso en la Universidad de Vigo y han hecho este vestido que llevo, bueno, que lo puedes encontrar en cualquier mundo indites, que la gente, a ver si se anima un poquito. A, a salir fuera de del normal que son nuevos creadores que a lo mejor estos vestidos que están ahora dándoles la oportunidad al mundo intès esos son diseñadores nuevos que están ahí con mucho talento que me ha encantado esta colección que ha sido un éxito arrasado en el sí. mundo en Europa ha arrasado este tipo de colección y que fijaros que lo tenemos aquí en, en España ir a, a la caza de este tipo de vestidos, que mira que al final quedan muy bonitos, por lo menos para mí. <laughs> ¿Te gusta? Me va, ¿eh? Esto es muy Natalia. Sí, sí, es muy Natalia. <laughs> es, es muy, muy Natalia. Natalia. Te metiste en la cabeza del sí, diseñador sí, sí. y sí, sí. ahí estabas. Bueno, y acabamos con el ABC de la moda. Sí, a ver qué si lo puedo levantar, porque es grande, no lo siguiente. Aparte de que me encanta, todos los ABC de la moda me encanta lo he traído porque es lila y yo hoy voy de lila. Entonces, es un libro maravilloso. Desde aquí dejo deberes para el verano. Por eso he traído este libro que todo el mundo tiene que si alguien quiere pintarse en el mundo de la moda que es mejor que empezar por algo que realmente te diga los diseñadores los modistas cómo se hace una cosa cómo se hace la otra en los pioneros en el mundo de la moda los vanguardistas las modelos el, el arte que se ve en moda todo cada año se reedita infinidad de libros y no sé es esto será otro muy parecido que siempre es el principio de la moda de la vez de la moda pero es una forma de entrar y saber y descubrir cosas que dices cómo no ¿Por qué viene esta tendencia? ¿Por qué, viene? ¿Por qué se creó Gucci? ¿Cómo empezó? ¿Cómo Valentino? Todas las cosas que creemos saber, pero yo todos estos los compro porque me encanta verlos, olerlos, me parecen todos preciosos y siempre vas aprendiendo cosas. Yo a veces uh -huh. digo, bueno, con mi memoria de pez, que Dori y yo somos gemelas, lo tengo que releer varias veces para acordarme de los, de los nombres, pero desde aquí lo digo que es muy bonito, eh, vale la pena, la fotografía es exquisita y descubres todos los días cosas como ojalá volviera a Sibila otra vez a diseñar y por, etcétera. Ejemplo, por, ejemplo. por ejemplo, y pero, por lo menos saber la historia de nuestra moda de que, Qué maravillosa, es eh, Qué Sibila. maravillosa. Por bueno, de ella. Bueno, pues hasta aquí la sección de Natalia. Eh, y la dejamos comiendo unos dulces y la dejamos la comiendo unos dulces unos dulces que sí. son maravillosísimos con todo lo que llevan las noches de Ana los zapatos de elegantes que los acabamos de pasar mi barro de labios roja bueno un detallazo como, como es Natalia que siempre nos llena de cariño y de, de, de detalles bonitos y espero que haya sido una temporada maravillosa para si ti. Yo quedo ahí pensando en que me vas a pedir para Septiembre, a ver si lo voy a dar todo, a ver cómo voy a llegar con nuevas ideas y cargada con las pilas, que estoy feliz de estar aquí con ya vosotros. Es. Pues a Natalia la veremos a la vuelta de verano y ahora toca más despedidas. Vamos a despedir a esa chica maravillosa que es Carmen Carmen Pichel con su sesión Preta Costura y la última prenda que recicla antes de irnos de vacaciones. Hola, hoy estamos aquí más que relajados. Viene el veranito. Y claro, cuando llega el veranito, mirad lo que tenéis ahí, qué imagen tenéis ahí detrás mía en pantalla. Tenéis un vestido de verano de los típicos, de los que nos apetece cuando estamos de vacaciones, los paseos en la playa, toda esta historia. Vestido de algodón. Y ¿Cuál es la tendencia de esta temporada? El MIDI. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer con nuestro vestido de hoy? Pues vamos a dar unas cuantas ideas para cómo conseguir que este vestido, que es cortito, se convierta en MIDI. Este y muchos más, porque os, con la idea os voy a contar los distintos trucos. Bien, para este, ¿qué necesitamos? Un encaje. Esto es blanco. Otro detalle importantísimo. Cuando coordinamos blanco con blanco, tenemos que buscar que el tono sea... Exacto, exacto o lo más parecido posible. Siempre mirar que no ensucie, esa es la palabra que utilizamos técnicamente. Cuando ponemos un blanco al lado de un cremita, vemos que uno de los dos parece sucio. Tenemos que verlos cuando los juntamos, que son iguales. Bien, ya tenemos el encaje en el blanco igual que el vestido, y tenemos este maravilloso vestido de algodón que lo queremos alargar como unos 10-15 centímetros para que en vez de estar por encima de la rodilla esté por debajo, o sea que inicie ese camino hacia el midi. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como tiene un encaje preciosísimo por el fondo con una blonda monísima, lo que vamos a hacer es separar eso. O sea, cortamos, bueno, no cortamos, descosemos, porque como es puntillita, pues no la cortamos. Lo descosemos y con la medida que tenemos de mm, ancho de bajo, lo que vamos a hacer es cortar lo que queremos. Mm, ya estáis viendo, ahí ¿ves? lo que hemos hecho. Descoser, bien, fantástico. Ya hemos descosido. Y entonces, en ese trocito, o sea, en, vamos a dejar el espacio entre la puntilla y el vestido para poner esto que estáis viendo ahora, ese trozo de encaje que será el que nos alargue el vestido lo que queremos alargar. Bien, esto realmente es una cosa muy fácil, muy sencilla y que ya casi todos nos ha venido a la cabeza. Pero ¿qué hacemos habitualmente? Pues lo que hacemos es cortar eh, el encaje y ponerlo a la, añadiendo al largo. Bien, cuando lo que vamos a hacer es añadir 10 centímetros, o sea, solo un, una, un tramo nada más, puede ser, está bien. En este caso lo hemos hecho entre la tira de puntilla y el tejido porque lo que estamos añadiendo es un encaje que no tiene blonda y entonces para que haga la transparencia, la textura, pero que no, um, no nos cambie el bajo, que es muy bonito con la blonda. Entonces, bueno, lo que estamos viendo ahora, cortamos las dos tiras que nos va a llevar para que nos haga el mismo vuelo, el mismo, no más. Si añadimos vuelo, nos va a hacer más pequeñas. Vamos a dejar solo el vuelo que tiene. Entonces, cortamos el, el ancho que queremos añadir, en este caso unos 14 centímetros, y eh, el para el largo y el ancho exacto del vestido para no, no dar más vuelo, lo que decíamos hace un momento. Y ya veis ahí en esta imagen cómo lo que hacemos es meterlo, incrustarlo entre lo que es el tejido, el último volante y el encaje. Lo que hacemos es coserlo tanto por arriba como por abajo y ya tenemos el vestido más largo. En este caso, este vestido tiene un forrito que lo que hacemos para que la transparencia también nos alargue un poco le vamos a añadir un trozo al forrito pero vamos esto ya ni siquiera he puesto imágenes la imagen que veis en este momento es de cómo queda una semi transparencia en el forro que he añadido y cómo queda también ese trozo que he añadido Haciendo que, el, que se vea como un encaje más largo y muy rico porque el borde sigue siendo el mismo. Entonces, el vestido se ve con toda esa propiedad y lo que vemos es que está precioso. Aquí estáis viendo la imagen de otro vestido donde lo que hemos añadido es una transparencia en medio. Ah, ¿Por qué traigo esta imagen? Porque eh, en muchos casos lo que queremos, eh, queremos hacer es aumentarle a este vestido corto, y aquí me voy a extender un poquito. Eh, muchos centímetros, unos 30 centímetros o así para conseguir que uno que estaba por la rodilla pues llegue casi al tobillo, que nos dará esa imagen como más bohemia, hippie, del vestido de playa. ¿Qué pasa si lo que hacemos es añadir 30 centímetros por el fondo del vestido? Bueno, que nos va a quedar muy ancho y si no añadimos vuelos nos va a quedar como muy recto. ¿Qué es lo aconsejable? Pues que cojamos el vestido y lo hagamos en varios tramos. Como normalmente estos tienen varios cortes, pues a lo largo, como estáis viendo en esta foto, ya del final de este vestido que hemos traído hoy, varios, eh, ir, ir incrustando en cada uno de los cortes un nuevo volante sin añadir vuelo. Si añadiéramos vuelo, al final quedaría muy inmenso y nos haría pequeñas. Por lo tanto, para alargar muchos centímetros, nunca debemos de poner un volante, un añadido que sea más grande que los añadidos que ya tenga. Hombre, si sí, es un poquito, o sea, si son de 12 centímetros y le ponemos de 14, no pasa nada. Pero para poner 30 centímetros habrá que ponerlo en dos por lo menos. Y siempre no ponerlo a la altura del pecho, empezar a la altura de la cintura e ir intercalando. Con eso podremos hacer distintos eh, volantitos y conseguir que nuestro vestido de playa cortito que teníamos se convierta en el más esplendoroso vestido midi super tendencia este año. A que queda chuli, a que es una buena idea. Venga, poneros a trabajar y... Nada, nos veremos el próximo programa, digo yo, ¿no? Seguimos con la mesa de sociedad, como siempre, ya la última de la temporada con Cuca Olveira, ¿qué tal? Hola, Ana, muy bien. Con Carmen Juiz. Hola. La teníamos así un poco despistadilla sí, últimamente. Sí, un poco así. Es que te sitio. pusimos falta, lo quería decir, te pusimos falta. Y a quien no le pusimos falta ni le ponemos nunca faltes a Serafín Rey del corte inglés, ¿qué tal? Muy bien, Ana. Buenas noches. <laughs> bueno, pues acabamos temporada. ¿Cómo ha sido el curso para vosotros tres? Buenísimo. Para matrícula. Martí. Matrícula. Yo ya no progreso adecuadamente, yo matrícula. <risa> <risa> y lo que empiece el nuevo curso, claro. Bueno, es un despacito. Serafín sumando. ¿Sumando familiares? Sumando nietos. <laughs> que es maravilloso. Hombre, fantástico. Y sumando nietecitos con, con la edad, pues fantástico. No se sabe lo que es hasta que llegas, ¿eh? ¿Sí? Y yo to todavía no lo tengo muy claro ni muy asumido, pero... <laughs> bueno, es que quien diga es? que tú eres abuelo, <laughs> como que no te pega, no sé, o sea, ya te... Tengo, Tenemos que ver tengo algún una, fin tengo de una anécdota muy, muy simpática. En Londres, cuando nació el primero... Y lo pues es un niño, es un ¿Male? pues está bien, 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 Y me dio un bajón. Me dice, sí, ¿a ti qué coño te pasa? Y dice, no sé, es que dejar ahí el niño, coño, queda con sus padres. Y tal. Pero debe ser que empiezo a sentir de repente abuelo. Digo, da ser esto. <laughs> Ay, pues espérate, con el nido vacío de los nietos. <laughs> Bueno, pues con ellos tres vamos a hablar de muchas cosas y la primera es de los elegantes. Que Carmen se la ha tenido que perder este año. El primer año que me lo pierdo, ¿eh? El primer año que me lo pierdo. Es que había que haber cambiado la fecha. Pero bueno, lo perdió por una buena causa. Pero bueno, que es me ese lleg... viaje. Me llegaron todas las fotos. Tengo una buena proveedora que se llama Ana Iglesias y me llegó todo. Y pude ver todo de maravilla. Hombre, me acordé de ti, ¿eh? sí, así sí. con amor. Y yo te lo agradezco. Bueno, ya que estás fuera y sé que te va a gustar verlo para cuando pues tengas sí. un rato. Me acordé también. Esperas del aeropuerto. Sí, me acordé. El corazoncito tenía un cachito aquí. ¿eh? Me acordé, dije, me cachis. Porque tenía vestido, hubiéramos coincidido con el color. Sí, sí. <laughs> Ay, hubiéramos coincidido con el color. Menos mal que se fue de <laughs> <laughs> mi lado. sí que, que lo Fue vivimos. mi primera vez. No, la, Cuca se estrenó este año por todo lo alto. Además. Emocionadísima, la verdad es que ha sido una experiencia magnífica. El ambiente, la gente... Que después no quedamos a la guerra final todos, o sea que muy mal. Ahí la mayoría suspenso por no quedarse al baile, a las copitas, pero bueno, todo lo demás fue la verdad muy ameno. Y Yo ahí tengo una anécdota buenísima y es que de repente estamos ya en la sesión discoteca, ¿sabes? Los, los de siempre. Y entonces digo, qué raro, pensé, porque no había cuca, y entonces dije, qué raro, ¿no? Cuca, Natalia y tal, que nos hayan quedado y esto, con animadas que estaban y tal, súper emocionadas. ¿sí? ¿En dónde estaríamos? Y de repente las veo bajar, la veo que vienen, ah, no, no, es que fuimos a Tal y yo, estamos aquí de vuelta. Y ya... No, no es que Ay. lo que hicimos en realidad con la copita en la mano, por supuesto, porque la fiesta la montamos en ese momento en el fotocol. O sea, en el fotocol, cuando ya no hay nadie, ya todo el mundo está retirado, ahí empieza realmente el reportaje divertido, boomerang, bueno, todas las chorradas varias que después se ven en Instagram, pues ahí están, Fue, es el momento mágico, al principio todo muy formal, pero después sí, ya cuando ya la, la gente ya está retirada, dices tú, "Ven, ahora es el momento perfecto para, para divertirte entre amigas, ¿no? y al final sí. es lo, lo más importante también. De Oye, todo para los que me interesa mucho, porque se suma aquí en la undécima edición, ¿era así como te esperabas la gala? ¿Qué te sorprendió? La verdad es que no llevaba una idea clara porque como era mi primera vez, pues sí que es cierto de, de ver pues, los vídeos de las ediciones anteriores y demás. Pero claro, no es lo mismo verlo que sentirlo y estar allí en ese momento percibiendo nervios, alegrías, lloros, eh, bueno, gritos de felicidad. Y vivirlo en primera persona, la verdad es que ha sido magnífico. O sea, a mí, vamos, o sea, me ha emocionado un montón y me ha gustado muchísimo y bueno deseando repetir fue la primera de, de muchas eso espero <laughs> oye y además te puse un partner estupendo para entregar premio que lo pusimos con Ismael Navarrina vamos, que vamos, es encantador. uno de nuestros maravillosos <risa> colaboradores <risa> y amigos y, y, y con zapato en casa elegante, elegante con y además zapato, es encantador súper simpático y muy muy agradable mm -hmm. Serafín, ¿y tú qué tal? ¿Cómo lo viste? Pues Serafín va con un objetivo. Fichar a todo el mundo. Fichar a todo el mundo. No, eh, la verdad es que cuando empieza la gala, pues siempre lo que te fijas es lo look más nosotros que entregamos un premio y, y cada vez nos lo ponemos más complicado, porque sabes que es al, al look más, más sobresaliente, más espectacular de la gala. Y no es nada fácil. Y, pero después va perdiendo un poco como de, de protagonismo, los looks y demás y lo que, lo que gana pues es la reacción de, sí. de la gente, como de repente pues alguien se alegra, ves que le sale de dentro, que agradece, que se abraza, dice, eso es lo, lo mejor de la gala, yo, para mí yo me quedo con eso, con esos sí. pequeños momentos. Esa parte humana ¿no? que eh, acompaña sí. a la elegancia y a la vistosidad realmente de, del evento, pero está toda la parte humana y emocionan. Reacciones no, divertidas, que... de, de, sí. de sorpresa, sí. de que no, no. Eso, eso es lo mejor. Sí. Hombre, vosotros que ya lleváis muchas más. Es verdad que, que es una gala que, yo lo digo siempre y lo comentaba antes, que da ese margen un poco de... Error entre comillas, ¿no? de que no sea perfectísima por dónde sube la gente, por dónde baja, por dónde. Pero está. eso es lo divertido. Porque también, porque también es porque lo divertido. Además, nos lo explicas se ve varias veces. Como. Nos lo, lo explicas. Sí. Y aún así nos gusta llevarte la contra y subimos más. O no vemos los escalones o cualquier cosa de estas. Pero yo creo que eso es lo divertido, ¿no? que la gente sea natural. Si no sería todo demasiado cuadriculado, ahí está lo divertido. Tiene uno que pues, no ver el escalón o, o llegar allí y decir gracias. Como llegan algunos dicen gracias, pues quedan tan pegados que no dicen nada más. O otros que echa un rollo de, de media hora, eso es lo divertido, porque es, cada uno es como es y como lo siente. Sí. Entonces, bueno. Yo creo que es una forma de, de asimilarlo de tan diferentes maneras, ¿no? que hay esta gente que pues, se pone muy emocionada, claro. muy nerviosa, que es divertido. Normalmente bien. yo, en mi caso, que soy la que tengo zapatos, <laughs> chincharos. chincharos. Esta ha sido así un y la tasca Y las así. En toda sí. regla, ella se las ha sido la, yo. La yo, en mi caso... Yo llevaba mi guión, yo no sabía cuándo me lo iban a dar, cuántos años iba a tardar en tenerlo, pero yo sabía que iba a tener tapa. Pero cuando llegas arriba, no te acuerdas de la mitad de las cosas, porque es normal, estás nervioso y además, desde abajo dices, bah, tampoco impresiona tanto. Pero cuando estás arriba y ves tantas cabezas y tanta gente, dices, uff, caramba. Y entonces se sí. te olvida la mitad del guión que puedas llevar más o menos previsto. Entonces ahí es donde sale pues lo que te sale de dentro y lo que... Que es lo bueno, en realidad. Que es, es lo lógico, aparte y... bueno, a mí, yo en mi caso estaba encantada porque me lo da el, el grupo Correo Gallego, el programa de Ana que además es de Santiago y entonces bueno, estaba con la boina así de grande. <laughs> pues nada, yo como, como novata que era lo que iba a comentar antes, es que estaba minutos antes de subir y yo... A ver, tú concéntrate porque hay tres escalones, o sea, tres escalones que anda que nos subo y bajo escaleras con tacones. Pues yo solo estaba pensando en, tú céntrate, y que no pises el vestido, que no pises el. En... Pero yo creo que cada uno teníamos nuestra, nuestra emoción por dentro de, bueno, a ver cómo sale, a ver qué digo, a ver cómo lo hago. Y cada uno viviendo su experiencia, pues, bueno, desde es su verdad, punto de vista, wow. ¿no? Claro, muy personal. Eh, Serafín, ¿te costó muchísimo encontrar ese look o lo tuviste claro? Eh. Le he mentido a Natalia, le he dicho que no, que no había otro igual, pero en realidad no lo tuvimos fácil, ¿eh? porque estábamos, eh, enseguida lo identificamos, es un vestidazo espectacular, eh, sí. luego por encima cuando ves un poco lo que significa ese vestido sí. en sí, cuando te, ya te descubres el sombrero, pero teníamos eh, otras tres candidatas que nos lo estaban poniendo difícil, que no lo teníamos nada claro. Sí. Eh, hasta en el momento de cuando entras y tal y ya te fijas más en los detalles, lo que es la elaboración del, del vestido, lo que significa de, en cuanto moda cada look diferente, el colorido el momento, entonces es cuando dijimos, lo, es que lo reúne todo Bueno, pues ahí está el look más actual para Natalia Alcaide que a mí me hizo mucha gracia porque yo que veo que tengo el guión y entonces sé quién gana los premios y el único que nunca sé es el, de, el que entrega el corte inglés, nuestro gran padrino de, de la gala. Y entonces es como, a ver con quién me sorprende. Tengo que reconocer que me sorprendiste un montón. No porque no se lo mereciera, sino porque me hizo gracia. ¿no? Y, y además que era un poco la, la broma que teníamos, que Natalia llevaba como... Medio curso, dice no, Lo que no entiendo es que no se pueda llevar yo un zapato. No entiendo que yo no pueda estar nominada para los zapatos. ¿no? Hombre, queda un poco feo si es colaboradora de la casa y tal, porque Carmen Huy, por ejemplo. Lo y tiene, después, después, claro, de. después se hizo colaboradora de nuestro programa, ¿no? Pero cuando tenía zapato, pues no, 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 tenía no trabajaba aquí. Yo no tenía no aquí. <laughs> que quede claro, que y, no tenía fe. Claro, no trabajaba aquí. Y entonces, bueno, es un poco así, esta punto de, bueno, es que, claro, elige, ¿quieres estar aquí o quieres tener zapato? Y entonces me hizo muchísima gracia que justo le fueras a dar el premio, porque claro, la cara de ella de... Es que yo no sabía que yo podía, ¿sabes? Pues no ya. se lo esperaba para o sea, nada, o claro, sea, para nada. Por un poco ya por esa premisa, ¿no? Fue muy chula su, su reacción, mm. supernatural, y además lo, me sorprendió, incluso lo comentaba, me dice, nos ha sorprendido toda esa. Eh, ella todo, que no sabía qué decir, que ya la veíamos que... por allí saludando, toda tan natural, y de repente la nombras y dices y se ha quedado en blanco sí. <laughs> que siempre tiene ¿no? como esa magia hablando con, bueno, ante un público y en persona y todo y de repente la ves ahí arriba emocionada todos ahí abajo bravo bravo y ella bloqueada por un momento y después ya nada no, lo disfrutó ah, disfrutó del momento vamos le duró días eh la emoción además le duró días <laughs> bueno, fe, fe. doy dura fe, años doy fe. <laughs> da, dura años <laughs> la emoción Oye, pues además de, de Natalia, que quedó clarísimo que era una de las grandes triunfadoras de, de esta edición de los premios, ¿qué looks así visteis haciendo un poco de memoria que os gustas especialmente? Pues... Eh, yo creo que no sé si debería de hablar, porque he dicho había tres finalistas que está, entonces sí. ya va, todo el mundo va a tener claro cuáles eran las, las dudas pero había un montón aburreles, que te aburreles, gusta, aburreles, estilos, estilos. pero tienes que, hay que decir como cinco o seis y entonces ya no sabemos, no sabemos cuáles cuál serían cosas. de cuáles serían de estos tres eh, bueno había un vestido que es espectacular que nosotros lo tenemos en la tienda un vestido de tien, que tienes un, un bajo asimétrico con mucho vuelo que es un tafetán de seda con muchísimo volumen que es un vestido precioso, es además precioso. que no admite ni pedrería porque ya es un vestido joya en sí, con un escote, la espalda al aire, es espectacular. Había, por ejemplo, pues el, el kimono dorado, no voy a nombrar si me permitís ni a nadie, ya. había un kimono dorado sí. que es que me gustó. Pinceladas que te gustan. Claro, súper super fantástico. Eh, estaba una camisa muy Carolina con un Bien. super cuello blanco, sí. que era otro look espectacular. Eh, la verdad que había para, había para ver. Había, había alguno ver. No, no tan acertado, que no lo vamos a nombrar, pero luego sí que había... Mmm, en Petit Comité nombramos mayoría. cada vez, cada vez se nota. Es decir, había algún vestido vestidazos joya, súper de, de la mes, con, además con peso, en tejidos muy ricos. Había transparencias, había volantes, había colorido. Es decir, fue una gala por todo lo alto. Uh -huh. Y los chicos también muy bien, es decir, no hay que dejarlos aparte. Es verdad que todos, todos que hemos dejado un poquito de lado la, la corbata, pero. Los chicos, yo creo que cada vez mejor. Quiero decir, que sí es verdad que cuando hablamos de alfombras rojas, yo siempre lo digo, que también a las chicas, con, con un poco que le pongan ganas, a lo mejor no destacas, quiero decir, a lo mejor no destacas de bien, pero es más fácil que pases que, que pases por no mal, por decirlo de alguna forma. Y, sin embargo, los chicos yo creo que es muy fácil que estén correctos, pero dificilísimo que destaquen. ¿no? Cuando a las chicas con un poco que le pongas empeño, yo creo que puedes destacar. Y, sin embargo, yo creo que cada vez ellos destacan de mejor y en la gala de los elegantes yo creo que los chicos cada vez van mejor, porque yo creo que era una asignatura... Que por, tradicionalmente, yo creo que a lo mejor no acabas de. Bueno, a ver, ¿de qué va esto? O dar ese punto de pasar del traje convencional al traje de fiesta o tal. Alguna vez vimos algún smoking maravilloso, eso es verdad. Pero de repente, cada vez sorprenden con looks más actuales, más diferentes y más bien vestidos. Sí. ¿no? Yo lo que veo es que van mucho a la moda, es decir, que se preocupan de, de mirar qué es lo que se lleva, lo que no se lleva, cómo se lleva el pantalón, el largo. Entonces sí que se ve se ve cambio. Yo ya el año pasado lo noté y este año también. Las fotos que yo he visto sí que se ve. Imagino sí. que en directo pues, se aprecia mejor siempre. Uh -huh. Pero sí, sí que se nota. A mí es verdad y lo voy a decir porque además así no va a quedar mal, que yo ya lo dije en el, en el programa pasado. Eh, Vito, el marido de Natalia, a mí, por ejemplo, es que todo el mundo hablaba de Natalia como, mm. eh, bueno, ese vestidazo, no sé qué, y a mí me parece que su marido era maravilloso, mm. sí sinceramente. Mm. Sin ninguna duda. Y su no hijo. Más. Y bueno, digo ya así, porque como ya lo dije en el pasado, no, que no estabais vosotros, pues, <risa> <risa> pues ya queda bien que siga en esa línea, pero a mí hubo muchísimos que me gustaron, pero muchos de, de chicos, y a veces looks que son más difíciles como por ejemplo juan morandeira que me parece sí. a lo mejor más difícil y, va increíble. Y, y que lo sabe defender sabes que es un look que sacándose un poco de lo que tenía lo sabe defender ¿no? y yo creo que es también también importante pues sí. mucho complemento fíjate que no al lugar un, uh, para mucha riqueza de complemento en el hombre sin embargo pues había algún pañuelo de cuello pañuelos de bolsillo maravillosos eso, a cada cual Sí que es verdad que ahora como la moda masculina cuida más ese el detalle, detalle. De, ese pequeño detalle ¿no? que uh -huh. nos trae pues, uh -huh. siempre que sí, joyas pendientes y demás pero el hombre ahora recurre también a esos pequeños complementos que marcan completamente la diferencia y sin duda cambia el look, uh -huh. pero por completo además Carmen, ¿y tú ahí en las fotos que cotillaste todas, qué te gustó? A mí me gustaron muchos de los que ganaron, quedaron algunos que no ganaron que también me gustaban, pero a mí me gustó mucho Ana turpin. Ana turpin iba muy guapa, la sí, verdad sí. es que se lo merecía. Además, a mí esta chica me tiene un toque años 20 maravilloso, sí. que da así como una elegancia. A mí, a mí me, me, me trae siempre el recuerdo de esos años, ¿no? El, lo que es la figura de ella, la, la forma de vestir. Después había una chica que. Eh, esta. Que no sé cómo se llama... ...Vanessa da Torre... ...Vanessa da Torre... <laughs> ...que llevaba, llevaba un vestido espectacular... Sí, ...la verdad es que era maravilloso... ...era un vestido bella pues... Bella. Que, ...que me imagino que en directo... ...se vería muchísimo mejor... ...me gustan los pantalones... Eh, ...de cuadros de Vila me gustaron mucho, el... rompiendo totalmente, rompiendo totalmente de, su chaqueta con su americana de, no de smoking y, no. y su pajarita, entonces bueno sí, había variedad y había estilos diferentes pero que, que, que sí. Me recordaste ahora que yo lo decía, creo que es la primera vez que veo una chaqueta de smoking blanco que la llevaba Mo ah, sí, y Freire que también, iba así a juego con Vanessa también, y con los dos muy bien y me encantaba como iba muy, muy, muy Humphrey Bogart, el, el smoking que blanco llevaba. Ese lo puso Javier. Que, que a mí es un, una prenda que me cuesta mucho, no, no soy nada. Pero en de, verano o sea, es el momento. Yo creo que era en él, fíjate. A, mí personalmente, lleves, él. Duda, a mí personalmente era en él. A mí personalmente era en él. Es muy atrevido. Claro. O sea, es un look muy, pero yo muy creo que atreviado. también porque aquí no estamos acostumbrados con el clima. Si te vas a otros sitios, eh, utiliza mucho más el smoking, mm. la, la chaqueta sí, blanca pero que Pero no me acaba... que fíjate, yo no más... soy nada fan, ¿eh? No es porque se vea o no se vea, que me parece correctísimo, pero no soy fan. Y sin embargo, para mí creo que era el punto de él, de cómo lo llevaba con el pantalón que a lo mejor no era tan protocolario, ¿no? Ese corte y tal, pero es que en él lo defiende tan lo bien ese estilo bien. y era tan ideal que me parecía claro. súper sí, lo, lo había hecho suyo entonces eso sí, eso se nota. Es, se nota mucho lo transmite mm. cuca y a ti qué te gustó que tú sí que los viste en directo <laughs> pues bueno evidentemente bueno Natalia eh, iba espectacular Ana Turpin o sea, iba preciosa y en general mmm, o sea, hubo muchísimos estilismos preferidos y, pero, o sea, disfruté viendo realmente, porque eso sí que es cierto que, mmm, a lo mejor digo algo negativo, no lo sé, pero eh, no me esperaba encontrarme eh, tanta variedad de estilismo y elegancia sí. en la gala, la verdad. Entonces, claro, que llegué allí, y realmente me sorprendí porque empecé a ver, y yo, anda, da que hablar todo esto, claro. ¿no? Da que hablar que al final es lo, lo jugoso y me gustó en general muchísimo, pero la parte masculina también me, me convenció mucho, mucho. Uh -huh. mucho. Sobre todo, bueno, tenemos allá a Juan, a Moranera, que vamos allá, espectacular, la verdad. Pero es verdad que había muchos preferidos. estilos distintos que, y, y había cosas que funcionaban muy bien, uh -huh. tanto en chico como en chica, ¿eh? porque uh -huh. hablamos a lo mejor de vestidos que son pues muy montados, ¿no? como Isabel Suárez que iba del aire y tal, uh -huh. que eran como más montados, y tenemos uno que a mí era de mis preferidos, que era Isabel Patiño con ese vestido tan lánguido de... Esa edad, te das cuenta, sin color eh, mostaza, que a mí me pareció espectacular, por ejemplo. Yolanda Albelda también iba muy guapa, muy guapa. A mí me gustó también mm. cómo iba. Mm. su estilo, pero muy guapa. No, había gente muy guapa, ¿eh? la verdad es que sí. Los penados, siempre hay gente también, muy guapa. ¿eh? Sí, efectivamente. Siempre hay gente muy <laughs> guapa, siempre hay gente muy guapa. Bueno, pues los elegantes y Serafín, que tuvo un papel súper protagonista, porque el corte inglés siempre está con nosotros y en esta gala especialmente. Y precisamente allí nos vamos a ir al corte inglés porque tuvo lugar la presentación del libro de Pati Blanco, que es uno de nuestros elegantes oficiales también. ¿Sí? Miradas que hablan de Patti Blanco, que es una de las lecturas que voy a recomendar desde aquí, porque es un libro para tener en la mesilla de noche y leer continuamente y cada vez que a uno le apetezca sumergirse eh, de otra forma en la lectura. Libro que presentamos en el corte inglés: Elegante Pati Blanco, Elegante Ulises Berto, lo que está a mi lado en la presentación, y, y muchos más por ahí. La verdad que fue un, un evento entrañable al final era una tengo que decirlo así era una reunión de amigos a los que había invitado pues sobre todo Patti, agradeciéndole allí su presencia para yo creo que para él sentirse cómodo y sí. pre presentar de primera mano su segundo libro tercero tercero perdón tercer libro y tercer libro fíjate que me flipó porque eh, el primero estaba muy bien yo creo que fue la sorpresa de que Patti de repente no. escribiera poesía es pues sí. correcto el segundo libro dio un salto bestial para mí, pero bestial, y, y ya se consagró. Y el tercero de repente dijo: Me consagro premio internacional de poesía, <laughs> Gustavo Adolfo Becker. Y es un libro maravilloso. A mí, este poemario creo que es el más bonito y con diferencia, el más pati que, que ha escrito. Eh, lo recomiendo de corazón. Y en 15 días va con la segunda edición. O sea que Madre, está vamos. muy bien. Bueno, a mí, a mí me es una consolidación absoluta. ¿no? A mí me sorprendió el, cuando sacó el primero eh, que, que escribiera poesía, porque, bueno, sí. no te lo esperas o no. Aparte, poesía me parece que es muy complicado muy difícil, de, sí. de escribir. Ya si la prosa es difícil, la poesía me parece pues, como un paso más allá. ¿no? Y me sorprendió. Me encantan los títulos de los tres libros. Es que cualquiera de ellos me parecen unos títulos, pero maravillosos. Sí. Entonces, bueno, pues esperando eso, yo lo leeré este verano lo tengo ahí ya eh. es un libro para, bueno, como es la poesía que yo creo que la lees te metes la en relees. ella te hace estar, y la relees y hay veces que tienes ese punto de me apetece volver a leerlo, ¿no? y yo creo que es un libro para tener en la mesilla de noche este, de, de Paty, a mí me encantó pues nada. y ellos muy guapos porque Paty sí. es un tipo elegante y planchón donde los haya ¿no? <laughs> Sí, la verdad, la verdad es que era. Quería tener como un halo un poquito de solemnidad, pero al final no. Pero es verdad que patia arrastra sí. y, y vamos, yo, con, con aquel profesional que tenemos, pues entonces, eh, nunca descuida un detalle. Sí que es un ejemplo de cómo vestir y que te sí. agrada, porque él además marca, es como muy personal, es decir, aunque tú le aconsejes. Sí. Que es un poco nuestro trabajo, él tiene que darle su punto. Y a cada evento, que sabes que él es un profesional de, de los medios, él sabe cómo debe de ir, con quién va a estar y cómo de mar, debe de marcar siempre su pequeño toque, toque elegante, que lo da sí. sin dudar a dudas. Es verdad, que no lo conozco personalmente, pero la verdad está clarísimo que tiene un serio identidad. Total, porque todo el mundo que habla de él, vamos, es siempre el sí. mismo, la misma esencia y concepto sobre, sí. sobre él. Sí, sí, que es verdad. Sí. Bueno, pues un libro que estoy segura irá muy bien: 15 días, segunda edición, en nada. Seguro que estoy hablando y estamos ya por la tercera, <laughs> pero Miradas que Hablan, uno de los libros que vamos a recomendar. Y en el corte inglés nos quedamos porque han llegado la campaña de rebajas. Con este bonito tiempo que hemos tenido, ¿cómo se plantean las rebajas, Serafín? Bueno, pues sabes que la, las hemos adelantado tres días, hemos empezado ya el día 28, con lo cual pues nos descolocó a todos un poco. Para nosotros cual. es una potencia de trabajo brutal y la verdad es que lo vives, es nuestra adrenalina, es cuando sales a. Buscando el símil deportivo es cuando sales a jugar el partido ser y tienes, y tienes que meter goles. Y la verdad que estamos llevando pues, bueno, buenos, buenos resultados, sobre todo eh, hemos empezado como un poquillo dudoso con el cliente, porque no, fíjate que nosotros damos por hecho muchas cosas, entre ellas que hemos adelantado las rebajas y que todo el mundo lo sabe, y a nosotros nos identifican en una fecha tan determinada como el día 1, y el cliente así, nuestro cliente fiel, viene y nos acompaña a partir del día 1, sin lugar a dudas. Y este fin de semana nos espera una tarea muy agradable, porque aquí sabes que siempre tenemos que, si debemos de comprar, mantenemos esa, esa rivalidad, que si hay quien compra el básico, hay quien compra la, la punta de moda. Y nosotros estamos allí abiertos a aconsejar a nuestros clientes. El mayor número de nuestros clientes aquí en Santiago es un cliente fiel que nos visita que sobre todo se deja aconsejar. Eh, le gusta que nosotros, digamos, sino todos nuestros equipos, lo que están esperando es aquella prenda que has dejado, para decir, te recuerda aquella y ahora está muy bien de precio. O sea que es el momento para visitarnos este fin de semana, Ana. Me lo pongo ya en mi agenda. Ese pues, es estilo de fiesta idea. que tú llenas para el fondo de armario, para el próximo evento, es tu momento ya. <laughs> Además ahora me viene bien. Yo creo que de tanto decir que mi fondo de armario son lentejuelas y que las iba a tener que poner para ir a trabajar, ya las puedo poner para ir a trabajar. Ya se llevan. Lo sí, han hecho por lleva, mí. Lo han hecho lleva. por mí. Estoy segura. A ver, la imagen de las rebajas es el corte inglés. Ahí, sí, sí, en bueno. todas las noticias, los noticieros, la, la imagen que todos los españoles veíamos en un momento ah, dado de la, era las puertas sí, abriéndose, las puertas ¿no? del corte inglés. Las y que no Bueno, bueno y ya es Navidad del corte ¿no? inglés, hasta que lo diga el corte inglés no es Navidad. Entonces, bueno, la imagen de rebajas ¿no? es el. Las rebajas son el corte inglés. Ahora tenemos esa imagen, pero de forma digital. Claro. En el carrito de la compra está ahí todo el mundo que ya colapsa la pasarela de pago, que ya todo lo que etiquetas te, te ya desaparece, sabes, del carrito de la compra. Compras maravillosas, que vamos a hacer? Yo creo general? que, mira, yo antes decía, unos, unos años decía los básicos, otros años decía la prenda especial. Yo, yo creo las que, especiales. Yo creo que lo que te apetezca, es decir, a veces puedes sí. encontrar pues, algo que tú no vas con idea de comprar y dices, ostra esto, qué maravilla, una pieza pues, con una caída, a la tela maravillosa y que dices... Pues no sé, pero a lo mejor me vale para los elegantes del año que viene. Es decir, o para otro evento, o para una boda. Es que o que para... yo tengo una pero teoría voy, y es que dar... ya no existen los básicos. Claro. Yo os voy a dar eh, el, pequeño, el pequeño secreto. ¿no? Podéis venir a comprar la moda de pleno verano porque es verdad que tenemos un surtido aplastante. Porque hemos estado tirando tanto del abriguito que nos acompañaba, sí, de la prenda un poquito de manga larga que es el momento de vestirnos para nosotros de verano de, de verdad y lo vamos a estrenar al minuto uno. Claro, es que lo vas a mm. estrenar... En debemos dos. de aprovechar la moda baño, que está con unos descuentos fabulosos, un 30, un 40. Eh, debemos de aprovechar, yo sí creo que hay básicos, lo que pasa que es verdad que el básico no es eh, la prenda que asumíamos siempre... Es la prenda que yo tengo de fondo de armario y que la saco en el momento que a mí me apetece, porque tengo dudas de qué ponerme. Ese es mi básico. Pues es el momento de que renueves aquel, eh, la camiseta, el suéter, la cazadora. Sí. Es decir, que, que tienes Eso no es un básico. Es una prenda por sí. Que es por si las moscas me pongo esto, por si acaso me pongo esto por si llueve me llevo esto, por si no es, claro, que... es la por pero, sí, pero a lo mejor por si momento... son de fiesta me llevo eso, pues mira, por si tengo un cóctel me llevo pues, eso, pues por si tengo una boda me llevo pues eso, ahora es el por lo sí. Voy a lo probamos en por sí, en vez de básicos o prendas claro, especiales. Los básicos yo siempre los asociamos un poco a la prenda como más cotidiana, por decirlo de alguna forma, para poder mezclar. Y yo creo que es que ese concepto como tal. Hombre, también ya la forma no de vestir ha cambiado tanto. muchísimo. Es decir, lo que tú decías hace un momento, ¿no? Lentejuelas para currar. Tú te vas un pitillo y vas con un copo de lentejuelas y vas divina a la muerte. Pero vas a las 6 de la tarde, a las 5 y a las 11 de la noche. entonces claro ahora Pero llevas un pitillo básico. Llevas un claro. básico <risa> eh, eh, <risa> y vas a estar con lentejuelas de deportivas. De razón, de razón. Es, es ahí, estás cabezota, ¿eh? Claro. <laughs> cabezota. Es lo de ser abuelo. Claro. <laughs> que cambian las cosas entonces lo que tienes es comprar lo que te apetece yo es que tengo una teoría no que a veces dices dos semanas faltan dos semanas para las rebajas y dices, va ahora espero hombre si te apetece mucho cómpratelo antes porque a lo mejor llegas a las rebajas y no lo tienes que, no lo hay, no talla, que, que muchas veces queda, pasa? pasa eso y yo creo que en las rebajas yo ahora cada vez voy más a la sorpresa que me sorprendan las rebajas a mí entonces voy y digo siempre vas buscando una prenda que tienes en mente que te apetecía que tal pero siempre aparecen cosas que no contabas y como porque a mí me dicen que de repente tienen un precio claro, que para ti está y como bien. a mí me dice en mi casa tú siempre dices que compraste muy bien siempre compras muy bien <risa> 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 hijos que estaba allí no lo iba a dejar no pues es que ahora eso es lo que pasa, pasa es que antes era como empiezan las rebajas yo ya estaba calculando haciendo ahí la lista de los reyes vamos y es que ahora no sé por qué razón espero al final porque es como el orgullo propio de Conseguí la mejor ganga de las rebajas. Bueno, sí, claro, eso es la satisfacción, mí, exactamente. claro. Cuando Llega encuentras una ganga... Eso lo puedes Llega hacer cuando tú. tienes una claro. talla estándar, entre comillas, cuando tienes buena talla. Si tienes una talla un poco especial... La eh, es es muy delgada, más eres muy delgada, sí. no, complicadas, las estándar son, más... son las primeras que vuelan. Quiero decir, por ejemplo, yo tengo a mi hija, la del medio, lleva un 41 y encuentra siempre el zapato que quiere. Con un 39 no encuentras el zapato porque vuelan. Entonces, las estándar a veces. Bueno, esta sí, es la suerte no. de estar entre un 37 y un 38, <laughs> que hay que ta, ta, ta claro, claro, entre los no. dos. Como sí, veis, da, no da, pa, da para todo, hay que probar, hay que, hay que probar hay y que dejarse probar. llevar. Sí. Hay que dejarse, sí. hay que dejarse sí. llevar, La, creo, reba la rebaja pero, es como cualquier manera de shopping, tiene que, sí. que ser, es una forma de ocio, sí, de yo lo no sí. entonces... Tienes que ir a disfrutar y dejarte sí, llevar. Claro. Mm. Yo en eso también estoy más con Carmen. Yo creo que, bueno, es lo que no te aconsejan los las asociaciones de consumidores y los expertos sí, sí. que te aconsejan. Sí. Compra planificada, no sé qué, para tal. Y yo creo que cada vez menos, menos yo al menos sí, lo hago, menos sí. como tú, porque es un poco eso, es no necesito nada, voy. No vas buscando nada concreto, no vas buscando ¿no? nada. salvo que tengas algo ya sí. en mente. Me, no, no está mal que te marques tu presupuesto, pues no está mal. Claro. Eh, ese presupuesto, eso está, pero, eso está pero está muy la historia bien, de Pero tienes que ir a encontrar. Tienes que ir a encontrar. Probar aquello que no te hubieras probado en temporada normal. Claro, dejarte ver, dejarte sí, seducir un poquillo por... Por aquello que has visto ya en... Sí, que te llamó la atención, pero te Y dijiste, ahora te, bueno, es tu momento no lo... de conseguirlo. Porque hay gente que, que ¿no? se prueba un montón de piezas antes y después... No, hombre, si lo divertido es hacer la cola del probador, ¿te acuerdas que la bueno, madre eso de no se la cola de no toda te te la vida. No, no no te lo compre. No, eso es broma. Pero bueno, quiero decir que a veces, pues dices, sobre todo eh, sitios como el corte inglés, que te dan la opción de poderte llevar la prenda a casa y si no te sirviera, poderla devolver. Sí. Pero, entonces dices, bueno, pues lo llevo, no me lo pruebo porque no me apetece hacer colas, pero fíjate, acabo de encontrar, pues eso, eh, una, un top de lentejuelas, un zapato que te gusta. Entonces, bueno, yo creo que. Yo ahora voy a la sorpresa. <laughs> a dejarse sorprender, pues claro que sí. Bueno, pues muchas prendas y muchos complementos, y es la época del baño y de todo lo que se puede encontrar en el corte inglés y en las demás tiendas, así que aprovechar la campaña de rebajas para. Para hacerse un buen fondo de armario y una buena maleta para irse de vacaciones. ¿eh? ¿Vosotros qué vais a hacer en vacaciones? ¿Ya para despedirnos? Bueno, pues yo me voy el, el lunes. Chao. Chao. <laughs> y <risa> vamos, a hacer, vamos a hacer primero diez días de familia. Nos vamos a Barcelona para, para uh -huh. estar con la familia de Silvia, que la tenemos un poquito abandonada últimamente. Y por encima que nos miman mucho y después, eh, como ya soy abuelo, pues entonces nos hemos hecho el todo incluido más barato que lo hemos conseguido en el corte inglés y nos vamos seis amigos con todo incluido a Cabo Verde, que nos ha salido fantástico. por favor, Cabo Verde! Y estamos maravilla. estamos deseando ya. Qué maravilla. Te da a chiflar. Fue el, fue el viaje de mi vida a Cabo Verde. Pero es que muchísimo, muchísimo, es más voy a llorar. Tengo... Ahora mientras los despido voy a llorar un poco de nostalgia. Carmen, ¿qué vas a Yo acabo de ver de no me voy, pero me voy a mi isla, a Lanzarote. Yo, yo todos los años voy a Lanzarote, me encanta esa isla, para mí tiene una magia especial y tengo muchas ganas de llegar, muchas. Oh, que, ella que acaba de llegar de Alemania, muy bien. Pues yo mis vacaciones barra trabajo, pero intentaré... En mi agenda, sacar tiempo para relajarme. Es una escapada a Portugal con la empresa de aerocaravanas Bango. Y después en agosto a Marrakech, a Isahuira, también con una campaña ahí muy, muy chula que podéis ver en Instagram. Eh, a Isahuira, una villa espectacular. Así que bueno, son mis vacaciones barra trabajo, pero que espero que sean más vacaciones que trabajo. Y ahora es cuando digo yo, ¿por qué les habré preguntado nada? O sea, ¿Por qué les habré preguntado nada? Bueno, pues yo aquí en septiembre también me iré de vacaciones, chao. <laughs> eh, que lo paséis muy bien, que disfrutéis mucho y, y, a a ella, y que, que seáis muy felices. Y a la vuelta de las vacaciones y del verano os veremos otra vez Fichamos. aquí en el plato. Volvéis a fichar aquí en las noches de Ana. Nosotros nos vamos ya con la mesa de corazón a ver qué nos cuentan nuestros colaboradores en este último programa de la temporada.

Vamos ya con el último repaso a las revistas de corazón por esta temporada hoy con Laura Pérez. ¿qué Hola, tal? muy buenas noches. Os veo muy buena cara, ¿eh? Rosa Portela. ¿qué tal? Claro. Muy buenas noches. vacaciones. Es que llegó el verano, además. Sí, sí, totalmente. ¿sí? Pulito llegó el verano, de verdad. Aquí estamos. Para mí el verano es cuando piso mi tierra. Mi no, el verano Pero empieza breve, cuando Ana Obregón, Obregón se pone el bañador. Efectivamente, y ya ahí se lo... es tenemos ya el posado de verano de Ana Obregón y yo voy a confesar que fue el año que realmente me hizo ilusión que Ana Obregón hiciese ese Posado, ¿no? porque lo yo lleva haciendo durante muchos años, tuvo muy ese feliz. parón en su vida en general y de repente se ve que todo va bien de verdad cuando Ana Obregón no solo empieza a retomar sus cosas, sino que hace ya su Posado de verano, así que bienvenido el Posado de Verano de Ana y Obregón. Y espectacular está en el Posado de este año. Y está ¿eh? tan yo feliz, la veo espectacular. Tan feliz de ver a su hijo con todo el pelo y lleno de neutrófilos. Momento es que viva los movimiento botánico. Viva los, neutrófilos, los neutrófilos que siempre. nos encantan. <laughs> momento bióloga. Saluda a todos los neutrófilos de España es, A los neutrófilos de, <laughs> de, del hijo y de Ana de Uribe. De Italia, de, Italia de Italia también. De bien, no, que también no. hay muchos neutrófilos, <laughs> <Hay> mucho neutrófilos <laughs> sueltos por ahí. <laughs> pero pues bueno, sí, sí. Ana, Ana es su salsa. Pero yo creo que salsa. del hijo de son un poco italianos. Está en su salsa. Ya dijo también que va a hacer el posado hasta que su cuerpo lo permita. y Coma. Y sino también, o sea, hasta que lo permita el Photoshop de la tecnología, ¿no? Después ya veremos. Sí, además este, este año es particularmente importante porque ella está como una fénix que ha pasado un periodo horrible sí. y afortunadamente ha vuelto a nacer ella, pero bueno a mí me gusta por hijo. todo lo que significa no sí sí, sí, sí sí y está mejor que nunca está muy guapa tiene un Photoshop maravilloso porque <laughs> tiene mucho Photoshop pero muy bien hechito todo muy bueno, bien muy muy cuidadito y, Hombre, es que y estamos expectantes por verla en MasterChef que va a empezar sí. en breve y también nos va a dar muchos, mucho muchos porque muchos, que muy disparatada y sí. eso. bueno y pues que os acordáis Teresa dejó el, el listón muy alto muy alto, eh? alto, ¿eh? Sí. Muy alto. Sí, es verdad Sí, es verdad. Pero os acordáis de Ano Obregón cocinando? ¿En quién viene a, a sí, sí, cenar sí, a casa? Sí, 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 ¿no? sí, sí. No sé. sí, espaguetis al pesto que decía que era lo único que sabía hacer, que era la receta de, de, Alessandro, de Alessandro, que después él dijo que, que para nada lo hacía así, que lo hacían de otra manera <laughs> Es que este. completamente. Yo vi este programa y quiero decir a todos los españoles que nos ven que no hay que tirar, no hay que tirar no, al, no, no, al, no, no, no. un espagueti a la a pared, per para, para saber, saber si está, si está ¿no? bien. Sí, ahora, no. solo, ver, solo por si jugar quieres... y con la comida. No. Claro. No. Eso solo si quieres los manchar, los no si quieres eso, manchar la cocina. ¿verdad que no? no? Efectivamente, no. si quieres manchar la cocina, incluso ponle un poquito de Los pesto. Italianos tomate, tomate. Tomate. ¿Cómo sabéis, los italianos no hacéis eso. Y tomate, la pasta está...? ¿De sí, sí. dónde está hecha? vale sí, sabes. lo, lo sabes de todo hay que mirar lo que no, pone el tiempo, paquete el tiempo, no, el, tiempo. No, el tiempo y si no mira, por intuición mira, italiana a si no, lo menos no los a la pared tampoco los tomáis con cuchara como los españoles que hacen no que cogen en el unos, sur de, no, de Italia se en toma el sur, con, sí. con, con cucharas, cuchara sí sí ¿Sí? sí sí cuando porque en Italia comemos un plato de pasta que son tres veces la cantidad que pones aquí, entonces necesitamos ahí darle, ayudarnos. Pero no, casi siempre sabes más o menos cómo el tiempo de, co de cocción y te acercas, lo pruebas, lo si pruebas pasta fresca. Claro. Si está al dente, si te dos, gusta muy al dente, dente si te gusta menos al dente, si te pasa el tiempo, pruebas. Pero no está. se tira la, pared la pasta, por favor, no. que es un asco. Se tira el pomodoro. El pomodoro. O a la cara de alguien si no te gusta. O a, a la cara de alguien no te gusta. Como Belén tema, que se lo hubiera tirado unos cuantos después de su boda, que es la primera vez que la veo realmente tan feliz, sí tan radiante así. y tan de todo, pero ahí fue a Sálvame Deluxe después de su boda y repartió esto pa <laughs> sí, sí. para... Mira, yo lo que la veo, pues, pues yo es que no la vi en, en Sálvame, pero realmente yo te iba a decir... Que no estaba repartiendo nada de estopa, estaba diciendo que la veo con menos rencores debe ser que está feliz, que no Porque la veo con ese feliz. rencor que normalmente suele tener y ¿Sabes que alimenta que te... con. sí, pero sí que de zasquitas da. Lo que no <laughs> las da es con tanta <laughs> con ta... inquina, no. ni ya. tanta mala baba ya. como suele ser habitual en ella. Ni se pone Ahora tan sí, enervada. Claro, ni tan enervada, pero sí que da. Eh, a Paz Padilla ya le dijo que a ver a Mila Jiménez que a ver al otro que a ver ya sí. sí. pero bueno lo que me pareció fue una trangallada lo de su boda porque al final era todo el mundo con el rollo de la grúa de Diego Arrabal, no sé qué, hasta que ella lo sabía el día anterior. Es que creo que la grúa se veía desde todas partes. Yo, Pero es que el día yo creo anterior. Creo que vi la grúa también. Yo <coughs> creo que, que se de veía desde casa. el espacio. Ya. Es que yo. tengo la estas cosas que se Esa grúa estaba pagada por el, el propio por Dios, programa, no, no, programa de Sálvame, ya. No, estaban compinchados los dos. No. Eh... A ver, es que la historia era: el que iba de padrino, o sea, ah, había ese trieto. pique entre Diego Arrabal y Belén. Que yo ya empiezo a pensar que todo es un montaje, sí, porque al final es. Yo también. Tengo ese, ese pique tal. Entonces, Diego Arrabal le dice que efectivamente va a ir a su boda, se ponga como se ponga, porque ella ya verá cómo consigo las fotos, no sé qué. Y luego, por otro lado, el que va de padrino, que es el director del programa donde no. trabaja Diego Arrabal. Llama el día anterior a Belén Esteban y le dice no te pongas nerviosa, pero he mandado a Diego Arrabal que te haga fotos y le vamos a pagar un globo, un helicóptero, un no sé qué y todo lo que haga falta. Sí. ¿Cómo para cambiar de padrino al último? Momento? Entonces, bueno, pero a lo que voy es, si tú asumes eso y lo sabes al final te estás haciendo la tonta por hacértelo claro, efectivamente porque entonces ya todo el mundo sabe que eso está pactado, que te va a hacer fotos y no sé qué es que si nos agrué, yo no creo que la gran sorpresa del rollo fue que hubiera fotos que ellos no tenían controladas eso. claro eso sí unas que había de la del vestido no. de dentro de la claro. eh, colgado ahí en la, en la habitación y varias sí, cosas, cosas que salieron fecha, antes sí. que eso se preguntan que si se introdujeron en la cámara antes es que... Que esta semana se dispararon las ventas de los bolígrafos cámaras Sí. España. Yo creo que sí. el 50% embargo, de los que mira, se vendieron esta noche en sí. en en los tendrían que haber puesto el día anterior, por menos, o unos días antes, de introducirlos y esconderlos en la casa, porque, eh, por ejemplo, a Kiko Hernández le quitaron el reloj, el reloj sí, cuando sí, sí. entró. Sí. En claro, boda. pero si estás organizando y preparando un claro, pero tú vas de visitantes, quiero decir, miles de personas que están y ella ahora lo que dices es que quiere la boda pronto la boda religiosa ya y el bebé. Bueno, el bebé ya está por él pero él sí, no llevaba por él está. ya no sé cuánto tiempo. Pues hija, ahora dice que empieza ahora. No sé, eso dijo. Que ahora que que y la boda religiosa, bueno, que, él dijo que, dijo que a él le hacía ilusión a su marido. ¿no? Sí, sí. Que luego otra de las cosas que criticaban mucho era que la. ¿Ves? Otra de las cosas que a mí. Es que a mí al final se me cae un poco de el peso por dos partes. Que es. Ella decía que no iba a vender la boda bajo ningún concepto y tal. Y luego dos días antes pactó con hola venderla. Entonces a mí cuando dice todo el mundo bueno que él se lo preguntaron tú esto cómo lo explicas y no ibas a tener miedo tal bueno pues yo decidí ellos aceptaron todas mis condiciones y acepté. Pero una de las cosas también que dijo es es que yo cuando dije que no la iba a vender no es que realmente no quisiera venderla sino que nadie le había ofrecido comprarla yeah, yeah. porque ya dijo es que a mí nadie se había puesto en contacto conmigo. Entonces a lo que voy es tú cuando te dicen vas a vender la boda, tú no claro. digas tan alegremente. No. no, no, no la vendo. tú di. no, porque nadie no, la quiere quiero. comprar. claro, cuando alguien me la quiera no comprar. Mintió, pero cuando <laughs> alguien la quiera comprar y acepte las condiciones que yo pongo, mm. entonces la venderé. y ya, ya está bueno, pero ¿Qué? al final resulta que es la, una estrategia de marketing que le salió estupendamente. porque si tú dices públicamente que nadie te quiere comprar la claro, boda, va, te valen una más. mierda. Perdón, expresión. Claro, claro. y no, si realmente dices que no, que no, que no. Ya, te van ofreciendo te van más. A pues sí sí. algo más sí. efectivamente al dan por hecho que le han ofrecido ya unas cifras que no le convencieron y entonces ya empiezan un punto arriba efectivamente y Muy sin bien. marido que me hizo gracia bueno y de Laura se la va a copiar ya para la próxima ya sí, sí, que venda ya la venda, sí. sí y <laughs> sin marido y sin hija sí sí eso era previsto pero con con era sal, era dame. previsto sin hija yo sin marido no lo tenía tan claro pero no, podría salir en no. alguna bueno tal, se, se ve de media mano qué Media sí, más, media o sea, no aportaba bueno, nada, no, iba, no aportaba nada a él tampoco, o sea, no le van a subir el precio de nada porque bueno, no hay ningún algo, con él. Bueno, sea, él decía que él no quería aparecer y no sé qué y no sé qué y no sé qué más. Bueno, él piensa no, bueno. que nunca Aportar, le gustó subiría que, el precio de la hija, pero pensar pero él, cuando, cuando estuvo en sí. En gran hermano que tampoco ni siquiera unas declaraciones Bueno, vamos a ver, es que cuando estuvo en Gran Hermano le puso los cuernos a Belén como bueno, para querer salir. Bueno, pero pero hija ya no estaba es por muy ser mala, pero para, como para querer salir pero, y decir dices, es que no cuando estuvo en Gran Hermano no quería salir, hombre, salir. Okay, estaba okay, a otros bueno, cacenes. Ya, no. pero bueno, cuando le puso los cuernos fue un poquito <laughs> al final y ella estuvo mucho tiempo y todo. Pues poquito al 74 final. días, que ella lo recuerda claro, siempre. ¿Cuántos? 74. 74. 74. Que mira, mira pues mira, mira, ahí te lo voy a decir y bien por ello si realmente es relación valía tanto porque es muy difícil sí. hacer una vuelta cuando tienes esa presión. Una sí. cosa es que tú en tu te entorno enteres, más íntimo y tal decides lo que sí. decides con tu pareja, porque al final las parejas sí. son dos y punto. Es, sí. es, es un mundo y de, punto. De, de, Pero de, cuando de, ya aparte. entran en juego claro. o, o ese contexto en el que todo el mundo lo sabe, todo el mundo se mete en el todo medio, todo opina. el mundo te da su opinión, todo el mundo tal, es más difícil. Sí, mucho más encauzar esa relación, pues sí. ¿no? La verdad es que sí. Así que ahí me quito el sombrero para ellos. Es que sí, 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 sí. sí, sí no, uh -huh. la verdad es que sí. Pero mira, por ejemplo, Nuria Rosca, el marido. Porque eso, ellos tienen una, una bueno, relación distinta. Bueno, ellos libre. son una relación distinta, pero yo me refiero. No, pero es, es, es decir. Es ellos no se son, ponen los cuernos, ellos hacen lo que le da la gana y vuelven a hacer. Es la que casa. ahí es donde voy. Hay unos códigos dentro claro. de la pareja que nadie tiene que entender. No, claro. que son, efectivamente. Son, es que nadie tiene que, que entender. Son, efectivamente. Ellos, ellos dos, pero mira, ahora, por ejemplo, como personaje público, estás expuesto a que se haya un, un comentario pero o que, mira, Claro, pero claro. lo que voy yo es. Si tú tienes esa relación, perdona, Rosario, y ahora ya sí, sí es. Eh, tan fuerte y tú no dejas que esa presión pueda contigo, al final es como te resulta, porque yo vuelvo a lo mismo. Mm. Las parejas es un universo de mm. dos y lo que para ti sirve no tiene por qué no, servir para claro. otros. Nosotros y al, amigos, revés, sí, sí, y claro. al revés, y al revés. ¿Qué pasa? Que cuando ya eres un personaje público y todo el mundo está a opinar, a decirte lo que piensa, a presionarte de alguna forma porque te lo dice, y yo recuerdo siempre, y estoy absolutamente convencida, y es un convencimiento mío personal, Estefanía de Mónaco era súper feliz con el Daniel sí, Ducret, sí. y estoy absolutamente sí. convencida que si eso pasa en el entorno suyo, sí, seguirían pa como sí, pareja, seguramente. pero de repente fue que se ven ve todas las revistas con sus padres, sí. con su padre reiniero presionándole, con todo el mundo opinando sobre el tema, dando por hecho... Que te vas a enterar. Y yo creo que al final rompió una relación. Que a ella sí, le resultaba felices, genial. Somos. Sí, sí es está verdad. claro que, que, es que a veces oyes más las que voces de diciendo, fuera que lo que, lo que sí. tú misma sientes. Eso está claro. Pero yo voy al, mismo te al tema parecido, que es Dakota que ah. también está en la isla Uy, y su sí. novio también ha puesto los cuernos, y sin embargo el novio quiere ir a verla, el novio quiere hablar con ella igual. Hombre, y porque o sea, el novio te está el, temiendo por su el vida. El novio claro. tiene claro. valor, tiene sí. eh. valor. El novio quiere ir, porque quiere ir. ¿Por el novio quiere ir. Y eso que le yo sin embargo y ir a ten una, yo tengo una opinión. No, él dice que no, que no. eso ya pasó ella. Ahora yo, hablar. No. yo tengo hablar una con ella. opinión un poco distinta al respecto y es... Un poco a raíz de una intervención que hizo su hermana, que me quitó el sombrero porque además era como súper tranquila, súper coherente y tal, que era como que no te casaba. Eh, a mí me acaban no casando Dakota sí. con la imagen que da en la familia que realmente sí. tiene. ¿no? Sí. Y entonces la hermana lo que contaba era que a ella no le gustaba. O sea, que a ellos, muy prudente, decían: A ver, no hace falta que me digas que no te gusta, cuando me, me cuentas que ellos tienen una relación desde hace cinco años y tú lo has, has coincidido cuatro veces con él. Claro. Mira, su madre dijo que iba a hacer todo lo posible porque esa relación no siguiese. La hermana fue más y, prudente. Y si dices eso, cuando realmente es porque hay algo que no te gusta. De ella esta dice, persona. porque una le dijo, es curioso ver a Dakota que están tan, tan, y luego con él es, hombre, hijo, qué soso estás, qué tan bueno, vale, como que sí. se conforma con todo. Y ella hizo así un gesto como de, digo, a mí lo que me dio la sensación es que Dakota está un poco subyugada con él. Está sometido, Y él tiene, sometido. Como que seas, eh, sabes, como un poco de poder sobre ella, ¿no? Y luego me, me pareció muy curioso que parecía que como que ellos eran los. Cuando vas a hermano mayor es como situaciones muy extremas. extremas y que es la familia la que no puede. Y sin embargo ella contó que me, me pareció muy curioso mm. que ellos nunca Llamaron y la vieron porque ellos acusaban, había unos chicos que habían acusado de, bueno, es que le saca partido a esa intervención. Y la chica estaba como alucinada y dijo: A ver, esa situación de hermano mayor nunca la hemos buscado. Se produce porque una amiga de Dakota la ve tan pasada de vueltas, ve que va cuesta abajo y que ya se le va de madre y llama al programa pidiéndolo. Cuando el programa ya. nosotros nos llama para ver si aceptamos, nosotros aceptamos porque tenemos una situación muy difícil en casa a la que hay que buscarle una solución. Uh -huh. Y ya había pasado lo de nuestro hermano y tal, y entonces lo que buscan es una solución, con lo cual ellos aceptan, pero es el programa el que se llama a el ellos se ponen contando, por, por la amiga esta, y entonces ellos han estado muy contentos de pasar y dicen, Dakota es una niña, decía la hermana, que es súper buenísima y tiene muy buen corazón y tiene ese punto dulzón pero también tiene muy malas formas. Que no canaliza bien. Entonces decía, y creo que cuando la gente le ríe y la... Que no, que ella decía... Que, decía que, que es todo lo contrario, que cuando ella dice, por alguna extraña razón se ha hecho muy mediática... Pero no sabemos por qué. No, porque, porque ella de repente cuelga una cosa y lo dice con ese punto así gracioso que tiene y a la gente le encanta y le da claro. mil me gustas. Pero nosotros no lo justificamos. A nosotros no nos gusta no. verla así. Claro. No nos gusta cuando se le va de porque madre es la cosa. Es Mira, el ¿no? problema Mira. yo creo que al final sí puede ser una persona muy buena... Pero tía, eh, si, si eres la, así, sí te vas a un monte y vives sola, porque tienes que tener <laughs> una isla, isla desierta. Una isla desierta, pero sola. O un monte, ella de un lado y Violeta de otro. Eso, Dios, sí. porque, porque yo hay, puedo menos con Violeta, Hay una, una, unas yo formas, pienso. porque vivimos en una sociedad donde sí, hay claro. que respetar unas formas. que Después puede ser como quieres ser, pero, pero, si pero por lo menos no con usar. un poquito de ética, unas formas de saber hablar, saber saber actuar y sí. tampoco te puedes eh, acercar a las personas y que las personas tengan miedo de cómo puedes reaccionar porque pero eres yo creo que más cada vez, bestial si estás con ella mucho yo creo que le coges más el punto sí. porque de hecho sí. estaba Otto estaba Lidia estaba tal y ellos convivían perfectamente y estaban súper eh, claro, es, es porque estoy contigo y si estoy contra de ti porque en la vida tampoco podemos estar a favor de toda la gente. A ver, a bueno, pero iba muy bien con la pantoja que tiene en su carácter y su. Claro, no pero es que yo, si poco? a mí algo no me gusta de, de Dakota, yo tengo miedo a estar en una isla desierta con ella, porque cada día <laughs> es que me, me quita las fuerzas. <laughs> bueno, pero ahí, <laughs> es que, pero ahí tiene algún quita de, de fuerzas No, por es grande que eres, te vas a tener miedo. A no, me... no es, es decir, no es, es miedo. A mí me parecía que incluso, yo creo que ese punto se lo acaban viendo. Y te digo, porque de repente cuando hacen esa prueba en la que ellos cruzan los puentes y se lo dicen, incluso con Omar, que tío eres, no sé qué, que incluso en el puente está discutiendo con él y pierde la forma, se reían juntos. Quiero decir, ya tenían un punto en el que incluso porque él, no, porque hay que cuidar más el fuego. Bueno. Yo soy súper fan de Omar, ya lo aprovecho sí, para meter también. esta cuña sí, sí, desde sí. aquí. Yo también, me parece súper tierno. Yo igual, y, tierno. Yo igual. y la pantoja me está rayando ya mucho. Ya cuando le dice, <laughs> ah, ¿antes no te rayaba. No, pero la pantoja ya cuando dice, ya verás cómo te pone Kiko cuando salgas, pero ¿qué es eso? solo pues es todo eso? lo contrario Kiko fue el primero que dijo mi es madre eso? se equivoca con sí, Omar pero claro ella quiere no. que Omar le esté a su ya, servicio bueno, tú ya no. sé cómo adonas a la pantoja te parece pero la pantoja a veces necesita mucho servicio Yo y quiero ya, servilismo y Chelo ya tiene que ir y servilismo a su lado Chelo bueno. Omar, qué pesada con Omar el otro Mira. día a, a, mí que es a mí me encanta Omar me parece me fantástico también. Y también. me mm. encanta cómo habla y tranquilito que es y cuando dice el otro día y que tiene intentar que tenga buen rollo por todas partes no estás haciendo nada en la isla Cómo no estoy haciendo nada si yo estoy mediando está para, que estéis, para que estéis todos todos bien yo estoy conciliando sí, sí. aquí a todos cómo que no claro. cómo que no además es ese punto verdad. inocente que tiene es muy tierno sí, oye y está enamorado chido, ¿verdad? de verdad que no lo creíamos y Sí, yo, la, no mira, lo creía, la verdad, yo no lo creía ¿eh? Eh? yo no lo no, creía yo no lo creía yo pensé que era un cara dura y ya estoy pensando. Hombre, un poco caradura es. Eh. Bueno, pero es caradura, caradura es. sí. Pero es caradura. Es brillo es cualebrillo. Es culebrillo. caradura super Es, caradura es sí. sí. Mira, pero sí que dejaría... yo creo que le gusta más Isa de lo que... Sí parecía. Sí, ¿no? Sí, yo sí, no quiero que salga a Chelo porque Chelo tiene Ay, que pagar sí. hacienda. Así que, sí. Mira, pero que no, tampoco quiero que gane el premio final. Entonces yo pido a la productora que se quede Chelo hasta diciembre cuando van a grabar <laughs> el Supervivientes de Hungría ya. y después aprovecha <laughs> de el Hungría. vuelo para devolverla claro, de a Europa. Escúchame. O sea que tú quién crees que va a ganar la pantoja, claro. Bueno no, va yo a ganar que gane Omar. Si sí, sí, tú este quieres, curso pero soy. ¿qué crees? Yo pero creo que incluso ya yo está todo firmado. Ya que yo creo que no te preocupes no, no que ganas. Ante notario y todo. No sería justo que ganase... La pantoja, la, pantoja, la pantoja. Mira, ayer justo estaba viendo unas imágenes de, de Chelo que se había desmayado, la sangre, y de repente estaba Maya a su lado, que tenía, eh, había ido a pescar y tenía cuatro peces gigantes que parecía que hubiese ido a la, a la a lonja. La lonja. <laughs> Imagínate, y dije yo, esta Mira, mujer que es tan perfil bajito, que es sí, súper sí, simpática. Sí, sí. Y que aguanta todo el mundo. Que, agu y que aguanta, ¿eh? Y porque siempre está, con, una sonrisa está con Chelo, Chelo, mérito. echándole una... Porque pescas demasiado, pues por... no, hija, ¿por qué tal? Bueno, tienes un mal día, tal. O sea... Sí. Es que es, es a mí... También a me gustaría me que ganase Mai. Mai, me gusta mucho. Sí, sí. No, Yo creo no. que gane Omar. Omar y Mai. Omar, Mai. Pero, son perfiles pero, que están bien. Sí, pero va a ganar la. Pantalla. A mí, por ejemplo, ya, no ya sí, me Creo ya. que Mónica ha hecho un buen concurso, pero ya me aburrí. Ahora ya no, a, la, a mí, a mí Ahora me, me hizo muy buen concurso no. sí, hasta ya. que empezó con el temita de, de Carlos que, que es lo que le falta Hasta que se fue ella, Carlos, entonces ya, ya no. Ya me contó Luego, eh, Albert no, Albert no, ya tiene no, un no, punto que no, no, no me acordaba. Que no. <laughs> no, 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 o sea, gusta, no No, nos gusta. no eh, Albert es esto, no. Al final todos los años hay perfiles de supervivientes puro. Modelo, que, sí. Modelo, que, sí es que, que es no el por excelencia que haya, el que tiene sí, todas las es que no, condiciones no, para no, ser superviviente. Es que no estamos buscando no, eso. No, es un es como en la, en la clase eh, cuando estás estudiando. Eh, el que lo sabe todo. No, no, Pero si no, no te lo sabe contar. Claro. <laughs> es que lo sabe todo. No lo, lo, lo sabe contar. No, no, no lo, que lo no sabe, sabe contar. Eh, si si te no te no lo se dice contar, bien, pues no, no, Hay muchas no. más cosas. No es claro. solo la información o cómo lo haces. Es apórtanos no, 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 no. Sens eh, emociones. Exacto. Exacto. Algo Hoy, más. Bueno, más temas que han salido. Que no es que haya así muchísimas cosas. Pero oye, tenemos la reaparición de. De Rosa de Benito, ahí es sí. estupendísima, ¿no? Sí. Bueno, el bañador le aprieta un poco. El bañador, eh, lo gracioso es eh, su posado, Reprieta robado, robado, aquí. posado, no sabemos muy bien qué es eso, sale como una sirenita de las aguas. Mira. Muy natural, muy natural. Sí, natural. Si Ana sí, puede, yo también, ha dicho. Exacto, claro. Exacto. voy a menos. Adoro, adoro lecturas que el pomodoro también. <laughs> Adoro el pomodoro y lecturas, porque lecturas es una de las revistas que siempre compro, pero no entiendo qué le pasa en las últimas dos semanas la eh, fijación con los números, de la, con, la, con la edad de la gente. En la ah, semana sí. pasada, embarazada a los, a los, a 40, los 46. 40, sí. Bueno, ahora estupendo los 63. Que, que, que voy a hacer un inciso, de verdad. ¿Hay alguien que haya hecho un titular correcto respecto al embarazo de, no. de Tony no. y de aquí? Porque era peor el de. Toña y tal, embarazada y con su amiga Rosana. <laughs> no amiga sé inseparable en ¿no? los separables? últimos años. Sí, en fin, sí. ¿qué es esto, no. sí, señores? Sí, sí. O sea, pero ¿en, en qué época estamos? Ya. O sea, es una ya. absurdez lo de la Sí, pobre, su amiga inseparable. ¿eh? Entre Eso. la amiga inseparable y el. Embarazada los conozco. Embarazada y lo junto todo, pero a ver si alguien. No, no, no. Un absurdo muy, muy Pero bueno, volvemos a, a la maravilla alicantina eh, de Rosa Benito, porque es alicantina, si no me equivoco. Pero bueno, de todas maneras. Había... Pero chipionera de. De corazón. De, de Para... corazón. Si Ana siempre dice que si sale la familia real en la portada que es que no hay noticias, pues, pues esta noticia tampoco. Estuvieron a punto de dudar no, 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 no. ahí. ¿Leticia ah. o.? Ah. No, yo, están... yo creo que sabes qué pasa, que están ya la mayoría de la gente de vacaciones. Y cuando están de vacaciones hay poca chicha. Hay poca, hay, poca hay poca, cosa Sánchez. que contar. Están en la playa, están muy, todo el mundo muy relajado. Oye, y Laura Sánchez con Aitor, ¿qué me contáis? Uh -huh. Aitor, muy <laughs> bien. Laura ¿qué te Sánchez, cuéntanos, cuéntanos. Que es, y Aitor, cuéntanos, es una, es una petarda Laura Sánchez, porque recordáis es, que su exmarido es el que tiene la custodia de la, de la, de la niña, niña sí. ¿sí? y vive feliz en Bilbao. Entonces está por todas partes intentando fastidiarlo. una es... Me pido la custodia tal porque he gastado, llevo gastado como 30.000 euros yéndome a Bilbao a ver a la niña y eso va en contra de mi profesión. Bueno, perdona. La niña que se ve súper feliz y súper contenta y tal. Entonces, ellos colgaban muchas fotos en Instagram de Daniel porque hacen muchos, comparten muchas aficiones. Entonces, la niña, 13 años, pues eh, al, hacen los partidos de tenis, de no sé qué, y sale con la niña. Bueno, pues ahora ha conseguido que borre todas las fotos de la niña en su perfil, en su cuenta de Instagram, y que no pueda exhibir fotos de... Sí, la otra niña. como visual. Pero, Pero a estas verdad. alturas... Entonces decía él, hacía una reflexión, que lo cuelga y cuelga la sentencia y dice, pues a partir de ahora... Nadie y yo no vamos a poder colgar fotos juntas. Eso sí, la vais a poder seguir viendo en todos los Instagrams y las cuentas de sus amigos, entiendes? Claro. Pero no en la de, claro. su de su padre y tal, ¿no? Pero bueno, a mí me parece un poco como rizar el rizo. Mm. Bueno, y sobre todo a estas ¿No? alturas, ¿no? A estas no. alturas vale, cuando... No nada, a ver, vale. al final, Laura, ¿por qué no te sientas con tu niña? Hablas con ella un poquito más y entonces ya... Exactamente. ¿Entiendes? Ves lo que quiere la niña, lo respetas y esas cosas. Por ¿no? ejemplo, porque ya con 13 pues sí, años ya 13 13 años la años la puede opinar la niña. ¿Sabe lo que, si le apetece coger una foto con su padre o no? Eso, creo yo, ¿no? ¿no? Exacto. Bueno. Nada, sí. esto le pasa también a, a la ex-Miss Italia, ¿eh? a María... Um... No conocemos, María. María. Sí. No, Hasta a, a María Jechu. Ah, María Jesús, que oh, no. María Jesús países. Ruiz, que ha metido a Julio Ruz ante el juez María para Fichur. quedarse con la custodia eh, completa de la niña, de porque, la niña que tiene con Porque, con el, porque Julio Ruz se quejaba de que era un rollo, de que nunca sabía cuándo podía verla, de que iba así un poco a salto de mata y dijo. Ah, sí, pues, favor, pues ya no me la quedo más. yo ya y no entonces. Más. Pues está aún peor, porque el otro por lo menos no la puede ver en Instagram y, <laughs> y este no puede ver. Vamos, esta. no lo puede no, ver. Punto. No lo entiendo. Sí, sí, la que usted haya compartido, sí, y punto. No, ah, no sabemos o sea, en qué punto está María Jechu con el primer marido, ¿no? no, no sabemos no nada. No nada espera que ¿no? y ya lo que pasa es que no porque ¿suntos? ellos dos os acordáis que había un titular en la, la semana pasada que decía que Julio Ruz y el otro que nunca me acuerdo cómo se llama se habían Gil unido fuerzas para ir contra María Jesús pero María Jesús ganó el VIP hermano y te vais a cagar. Sí, sí, Entonces idealmente. está como subidísima. Sí, no, ella y, está subidísima. Y subidísima. subidísima y que se me además me se cree que sabe todo de reality porque ella es la experta en todo. Es supervidente, no sé me qué. Me encanta. Está es bien. una de las, las grandes portadas de este país, Rich Beach. ¿Sabéis que se, se presenta la novia de Matamoros a lo que se llama ahora, que en vez de ser Miss España es Miss, no sé qué. Sí. Ah, pero, ah sea, que otra que manera. De, de sí, el cambio de nombre Sí, sí va por Jaén. Ella es de Madrid, pero va por Jaén. Claro, la novia. La, la segunda. Me encanta. Sí, no había sí, sí. guapas de Jaén. Sí, no. que salieron estas imágenes. Se acordó por María Hechu, que la, iba también por Jaén. En la arena. Que también iba por Jaén. Por... Eh, Donde estaban? En Portugal sí, salieron. Sí, echándole sí. el mojador, ¿no? Efectivamente. Echándole ah, cremita. Favor, Yo te doy cremita, pero tú me das veo... cremita. Eso. Está muy en perfil con bajo últimamente. ¿eh? Mm. No lo veo muy. Sí. Prefiero. Sí. sí. Oye, y quiero acabar con una buenísima noticia. Eva González y. su cuñada Lourdes Montes liman aspere. Sí. Lima para liman. acabar con un buen Lima, lima como una estrella. lima de uñas porque Lima Lima la capital de Perú. Sí Lima, lima la capital de Perú. Poco liman estas porque yo te digo que estas liman asperezas eso quiere decir entonces que había asperezas Exacto. que hasta ahora no había asperezas se llevaban genial pues entonces porque liman asperezas es que hay asperezas y van a seguir <laughs> porque estaban a punto esas, de aspereza pelo, porque hay asperezas porque hay asperezas y muchas asperezas y más asperezas que vienen ¿eh? yo os digo que esto no las estáis liando esas dos esas dos bueno también salió también Salió la niña de Cayetano diciendo que no había podido ir al bautizo eh, claro. porque estaba muy ocupada y tenía un trabajo, pero que su padre lo entiende muy bien y entiende muy bien que ya. ella tiene que trabajar para ganarse la vida. Claro, que nadie pobre, se la pague. Pobre. Sí. Eso es un poquito una pullita, como diciendo, papá, no me has dado sí. un duro, tengo que trabajar para... ¿eh? Oye, y antes de irme a la boda religiosa de Carlota en la Provenza, que todos queríamos ir y estar sí. allí y nosotros no pero Macarena y Aldo Ay, sí hombre, qué monos ellos están <laughs> vestidos en canto, de flamenco ellos están en ¿Eh? todo y siempre la fiesta española sí. Sí, sí. y ellos desde luego que no pasan desapercibidos no. o sea allá donde van siempre eh son la muy, nota muy peculiares mucho muy peculiares son muy peculiares, sí, y, son me muy me peculiares y muy llamativos y son sí, sí. distintos sí, sí, sí. Sí, Ten un un, tengo un puntazo tengo un puntazo Puntazo, pues ya ves, un puntazo. No sé qué harán ellos en sus vacaciones, pero ¿qué vais a hacer vosotros antes de irnos? No, antes, no, Ay, no a, trabajar de momento. ¿Antes de irnos? ¿Antes de irnos ahora? ¿Antes de irnos ir? ahora ah, pues qué vais sea. a hacer? ahora va a trabajar todo gusto. el verano. Todo no, lo que podamos. me voy a coger unos días. Mira, todo sí, lo que podamos. Exprimir el verano a tope. A tope. Cuando llegue, ¿eh? Bueno, en verano y en verano En cuanto llegue, no llegue, lo primero. vamos a exprimir sí, sí, igual, sí. vamos a hacerlo posible. Viajes, Rosa. Yo sí haré algún viaje, pero me imagino que la última semana de agosto y la primera de septiembre, y después pues por por aquí, por cerca. Que no está mal. No está mal. No. La, segunda no de, la segunda y la tercera de agosto. A casa. No, no me una veis sola, el pelo. Una sola, una sola, una sola en Italia oh. y después ya Andalucía, como todos los años. Pero en Italia ya estás medio ahora, ¿eh? Porque ya nos hablas de Miss mis Italia, de no sé claro, qué. Claro, porque, porque la cabeza la, se ya va ya, ya tiene la cabeza allí. Ya, se ya la cabeza. Ya con... tiene de, de hablar de tantos paquetes. Ana, y Ana y Julia, no sé sí, sí, sí. <laughs> 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 Está deseando ir a casa y que Ana Julia le prepare los. Sí, Exacto. Sí. Un beso sí, sí. enorme desde aquí a la familia de Ángel. Un beso a todos Eso. los neutrófonos. Eh. Y a todos los italianos que nos ven. <laughs> sí, a todos. Y, las y, y las italianas. Y, a las italianas. <laughs> y las guapas italianas que <laughs> Y a Bueno, pues sí, hasta, aquí, hasta aquí nuestra temporada. Iba a decir nuestro programa de hoy, pero no. Hasta aquí nuestra temporada de las noches de Ana. Volvemos después del verano con muchos más temas, con nuestras secciones de siempre, con nuevas secciones, con muchísimas cosas. Y ha sido un curso inmensamente largo, pero aquí lo dejamos. Hasta Así que próximo. nos vamos de vacaciones, que pasen yeah. también todos los que nos están viendo unas vacaciones maravillosas y a la vuelta nos vemos aquí en Las noches de Ana.